el misterio y UA hasta el presente. El nuevo orden mundial. Esta publicación fue llevada a cabo para resolver el misterio Anunnaki y su historia hasta el presente. Misterios TV hizo una gran investigación que duró más de 60 días. Fue un gran esfuerzo traduciendo diferentes libros y textos de los autores. Esperamos que les guste y valoren nuestro esfuerzo dando un like al video o compartiendo la publicación. Nuestro equipo leyó y tradujo varios libros de Zacharia Sitchin y otros autores como el reconocido Michael Kozalov. Cabe destacar que nuestra publicación no tiene simpatía ni asimpatía con las creencias ideológicas, religiosas y políticas de dichos autores. Misterios TV solo le importa la historia y sus acontecimientos. Los relatos que a partir de ahora podrán leer son pensamientos de los autores y no pretendemos criticar ninguna religión. Algunos lectores pueden verse damnificados en sus creencias religiosas y políticas, por lo tanto, destacamos que nuestra posición no tiene ningún hecho discriminatorio. Y bien vale la pena prestar atención al relato de los hechos históricos con mente amplia, aún discordando religiosamente y políticamente, lo cual sería una conducta no retrógrada. Nuestra investigación es única, cualquier semejanza a los más variados escritos solo tiene que ver respecto a las traducciones y relatos que hemos hecho para presentar esta maravillosa publicación, donde podrán conocer los detalles de la historia sumeria y los Anunnaki, la creación y origen del hombre, la cronología de la ocupación de la Tierra y los hechos que sucedieron y suceden hasta el presente, brindando un panorama de cómo el poder Anunnaki gobernó y gobierna aún en nuestro planeta y las diferentes alianzas reptilianas que controlan la política y el poder de las potencias gubernamentales. La publicación es un poco extensa, pero bien vale la pena, y va a ser apasionante por la cantidad de misterios que vamos a resolver y les aseguro con máxima certeza que va a ser atrapante para todos los fans de los misterios. Te recomendamos asistir hasta el final para que comprendas no solo el origen sino el porqué de los conflictos actuales y cómo será el próximo nuevo orden mundial. Comencemos, vamos a la publicación. Año 2024 a.C. Bombas atómicas destruyen Sumeria, la nube radiactiva mata a casi todos los humanos y obliga a huir a los alienígenas. Esta es la guerra de los dioses. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos, destruyó las ciudades junto con todos los moradores y el fruto de la tierra. Génesis 19, 23, 25. Esta es la historia que no nos quisieron contar. Es la historia del pasado, del presente y del futuro. Hay que empezar por leer, entender y aceptar las más de 20.000 tablillas sumerias de escritura cuneiforme encontradas en Irak hace más de 100 años. Unas 250 personas que leen sumerio se han dedicado a su traducción. Zacharia Sitchin, que ha dedicado casi toda su vida a esta labor. Esto es historia, no es ciencia ficción ni ningún invento fabulador mío, todo está registrado puntualmente en las tablillas sumerias. Quien tenga alguna duda sobre la veracidad de esta publicación y las traducciones realizadas puede tomar alguna de estas acciones. Estudiar sumerio y traducir por sí mismo. Solicitar el servicio de algún traductor. O bien, la última opción sería acreditar en la trayectoria de más de 50 años de Zacharia Sitchin y sus investigaciones y traducciones. No me adhiero a esta última. Es de destacar que dedicarse 50 años no es poco y entonces, es posible confiar en la idoneidad de Sitchin y sus traducciones. Comencemos con la explicación. Hace miles de años, entre 100.000 y 450.000 años, la raza Anunnaki llegó a la Tierra en busca de minerales necesarios para reparar su débil atmósfera. Vinieron para juntar oro y crearon al ser humano para utilizarlo para la minería. Cansados de trabajar extrayendo el oro, decidieron manipular genéticamente al humano y convertirlo en su trabajador. A cambio, los Anunnaki enseñaron al hombre a cultivar la tierra y a construir casas. Dicen las tablillas que los Anunnaki modificaron genéticamente al hombre, mono y lo convirtieron en humano. El origen del origen es donde no hay posibilidad de confirmación, pero la historia posterior, la del control de la población humana, sí ha quedado clara en las tablillas porque muchas de ellas fueron escritas en presente, ordenadas por los dioses a sus escribas humanos. Vamos a entablar una discusión sobre las razas alienígenas que han dominado y aún dominan en este planeta, así como aquellas nuevas que podrían estar interesadas en dominarlo. Desde mi experiencia personal, doy por sentado que hay seres superiores a nosotros que llevan el control y el descontrol de la raza humana. Lo que nos interesa saber es quiénes son unos y otros, cómo nos manipulan y cómo debemos actuar en estos momentos claves de la evolución en nuestro planeta. Es este un tema complejo que merece abordarse con el máximo rigor, así que intentaré presentar opiniones de estudiosos del tema para que nos ayuden a aclarar ideas. Por lo que he estudiado hasta ahora, estoy a favor de la teoría de Zacharia Sitchin, o sea que los Anunnakis existen, su planeta Nibiru va y viene en nuestro sistema solar y ahora está de vuelta. Acabo de leer su último libro. El final de los tiempos, el Armagedón y las profecías de retorno.
A la pregunta de cuándo regresarán y miro mi opinión es que ha decidido no jugarse la vida con su respuesta. En el año 1993 falleció de cáncer, a los 50 años, uno de los grandes buscadores de Nibiru, Robert Sutton Harrington, un astrónomo brillante. Al propio Sitchin le pareció una muerte extraña ya que lo tenía por un hombre joven y vigoroso. Al parecer había dejado de interesarse por el tema de Nibiru al cual había dedicado tanto tiempo, aunque uno de sus últimos artículos demostraba todo lo contrario. Sitchin plantea un retorno de Nibiru abierto que va desde finales de este nuevo siglo hasta finales de este nuevo milenio. Eso nos deja un margen de entre 80 y 900 años. Él consideraba el año 560 a.C. como la última vez que estuvo presente Nibiru, dado que fue cuando el último, dios, Anunnaki partió de la Tierra. Sin embargo, esa fecha no corresponde con los acontecimientos catastróficos terrestres asociados a la entrada y salida de Nibiru como los que sí ocurrieron alrededor del 1650 a.C., fecha que haría coincidir con el retorno del planeta en sus 3650 años de elíptica con la fecha en que vivimos. Mi opinión, después de leer el libro, es que Sitchin está jugando con el discernimiento del lector para salvaguardar su vida a sabiendas que su opinión, respetada por el público, podría causar un revuelo en la sociedad y por lo tanto estaría poniendo en evidencia los planes de poder de la raza que controla a la raza humana. Hay una especie de amnesia colectiva que le ha entrado a muchos astrónomos interesados en Nibiru, planeta X, buscado durante cientos de años con multitud de referencias arqueológicas y que ahora ha dejado de interesar. Esto parece ser extraño, ¿cierto? De todas maneras, Sitchin no es la única persona que habla de Nibiru. La llegada del planeta ha sido anunciada por algunos, que hablaremos más adelante, muchos otros estudiosos del tema que han estado o están dentro de proyectos secretos de los gobiernos, algunos de ellos asesinados como el coronel Phil S.C.H. Nader, que han sacado a la luz muchos datos interesantes, tales como Henry Dicken o el político noruego, entrevistados por Billy Carey del proyecto Camelot y que he traducido aquí, cuyas entrevistas son una fuente vital de información. Por lo tanto, voy a recopilar y traducir aquellos que consideren más relevantes. Entiendo que todo lo que nos ayude a aclarar quiénes son los que nos controlan, nos ayudará a entender cómo funciona nuestro planeta, los intereses que están detrás de los movimientos políticos, económicos y bélicos, tal vez incluso nos ayude a liberarnos y a convertirnos en seres humanos independientes y dueños conscientes de nuestro libre albedrío. Cesaría Sitchin nos ha revelado a los Anunnakis. David Icke nos a los reptilianos. ¿Son los mismos? Claro que no. Ahora presentaré a los estudiosos y sus opiniones. Empezaré por Michael Sokolov, un joven prodigioso. En una de sus disertaciones, establece por primera vez una variación en las explicaciones de Sitchin sobre el conflicto Anunnaki. Me sorprendió su agudeza y coherencia por la historia contada en las tablillas. Su disertación es muy larga, pero presten mucha atención a este relato que es muy interesante y bien vale la pena. Comencemos. En mayo del 2003 escribí un informe en donde describía lo que sospecho en cuanto al poder colonial alienígena, que en la actualidad nos tiene sometidos en la esclavitud y lo ha estado haciendo durante los últimos milenios. Me gustaría aclararles que hace 4.000 años no habría habido necesidad de escribir todo esto, ya que si hubiéramos vivido en este tiempo nos lo habrían enseñado en las escuelas, pero 4.000 años de desinformación es mucho y tomará algo de esfuerzo poner en claro algunos elementos esenciales para usted. Las personas antiguas no tenían dioses en el sentido acostumbrado de esta palabra. Por ejemplo, considere el cercano Oriente Antiguo. A lo largo de los dos milenios que preceden el nacimiento de Cristo, esta área fue dominada políticamente por dos reinos poderosos, Asiria y Babilonia. El idioma hablado a lo largo del área era el acadio. Sin embargo, las nociones populares de esas personas sobre los dioses y la religión son erróneas. Estas nociones incorrectas simplemente provienen de un error en la traducción de una palabra acadia. El acadio de las lápidas cuneiformes habla extensivamente sobre asuntos de los Ilú. La palabra, el Ilú, normalmente ha sido traducida erróneamente como, los dioses, y esto es lo que da lugar a las nociones populares sobre la religión del cercano Oriente Antiguo. La hipótesis entera de que el cercano Oriente Antiguo tenía restos de su religión apoyándose en una falsa traducción y esa es la interpretación de los Ilú como, los dioses. Si este apoyo demuestra ser falso, como mostraré a continuación, los fundamentos de la religión del cercano Oriente Antiguo se derrumbaría y debería desecharse. La premisa que los Ilú significan, los dioses, simplemente es falsa, porque esto no es lo que la palabra en acadio antiguo significa. Su significado literal en acadio es los hombres altos. Este significado literal es aceptado por los lingüistas principales y sin embargo continúan aseverando que, aunque el significado literal de la palabra sea, los hombres altos, lo que los acadios, los asirios y los babilonios realmente quisieron decir era, los dioses. Esta evidencia nos demuestra que el significado literal de los, era, los hombres altos, que era su significado intencional. Los Ilú eran los seres claramente antropomórficos mucho más altos que los humanos.
En cada pintura donde se muestran los Ilú al lado de personas ordinarias, el Ilú es mucho más alto. Tomando las medidas antiguas he estimado la altura de los Ilú como de 4,5 metros. Pero ¿quiénes eran estos Ilú? ¿Cómo es que existieron tales personas? Eran miembros de una rama evolutiva ahora extinta de las especies humanas, el supuesto Homo gigantus. Eran producto de aberraciones genéticas. Habían plantas en la antigüedad que producían potentes hormonas de crecimiento para crear gigantes. El problema con todas las hipótesis anteriores es que ninguna de ellas explica de qué manera influenciaron los supuestos productos de mutación para que se llegase a pensar en ellos como dioses. Claramente los Ilú deben de haber tenido algunas otras características más notables además de su altura, puesto que llevó a las personas a pensar en ellos como dioses. La respuesta nos la da otra civilización antigua que precedió a los acadios, asirios y babilónicos. Esta civilización antigua llamó a su tierra Sumer, la tierra de los vigilantes. Los estudiosos occidentales han decidido llamarla Sumer por ser simplemente más fácil de escribir y pronunciar. La civilización sumeria es la civilización humana conocida más antigua en la Tierra. Floreció casi de la noche a la mañana alrededor de 3800 AC en Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, y desapareció en 2024 AC cuando fue destruida por una nube radiactiva traída por vientos orientales desde la península de Sinaí, donde según algunos archivos antiguos tuvo lugar una guerra nuclear. Después de transcurridos un par de siglos, necesarios para que disminuyeran los niveles de radiación, Sumer fue seguida por Babilonia, cuyo poder fue desafiado por Asiria. Acad era la extensión norte de Sumer y se desarrolló totalmente un poco antes de la caída de Sumer. La cultura y el idioma evolucionaron a partir de Sumer y los Ilú acadios, babilónicos y asirios también provienen de Sumer. Sin embargo, los sumerios eran más específicamente descriptivos al referirse a ellos. Ellos los llamaron Anunnaki, que en su idioma sumerio significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Esto nos da una respuesta clara acerca de quiénes eran los hombres altos. No era ninguna casualidad de la naturaleza la que causó las mutaciones genéticas humanas o ninguna poderosa hormona de crecimiento, sino que eran visitantes del espacio exterior. Para convencernos que ellos sabían de lo que hablaban, los sumerios antiguos nos dejaron innumerables pinturas de aviones, naves y otros vehículos voladores. Las pinturas van acompañadas por descripciones técnicas detalladas de su funcionamiento, así como la información astronómica detallada y correcta sobre el sistema solar y todos los 9 planetas conocidos hoy por nosotros, hasta el más lejano, que es totalmente invisible sin los poderosos telescopios, también asteroides, cometas y estrellas distantes, incluyendo muchos que no son visibles desde Sumer. El conocimiento astronómico que fue pasado a nosotros por los sumerios incluye la descripción del 10º planeta del sistema solar que era el planeta, hogar de los Anunnaki. Dada la exactitud del conocimiento sumerio sobre los 9 planetas, asteroides, cometas y estrellas distantes que nosotros hoy logramos conocer, no hay razón para creer que estaban equivocados acerca del 10º planeta del sistema solar. Los relatos sumerios de los Anunnaki no dejan duda alguna que estos seres estaban tecnológicamente muy avanzados. Poseían equipo eléctrico y electrónico, incluso disponían de tubos electrónicos al vacío, semiconductores y láser. Eran muy adelantados en sistemas de comunicación de radio, computadoras, robots, naves espaciales, cohetes y satélites artificiales. Tenían plantas de energía nuclear, armas sofisticadas y estaban experimentando con dispositivos de antigravedad. Todo ello fue el resultado de sus construcciones megalíticas. También tenían grandes avances en biomedicina. Esto es así ya que es necesario tal nivel avanzado de tecnología para los viajes interplanetarios e interdimensionales. No nos sorprendamos pues que al descubrir las tablas de arcilla sumerias, a mediados del siglo XIX, los hechos descritos en ellas parecían como mágicos, por eso, estos textos fueron etiquetados como mitológicos y las referencias a los Anunnaki, Din, Hir, Ilú y demás nombres por los que estos visitantes espaciales eran nombrados, se interpretaron como teológicos. Pero si las escrituras sumerias eran mitos, ¿cómo es que han venido a contener detalles correctos sobre ciencias y tecnologías que nosotros recién hemos, con mucho esfuerzo, redescubierto? ¿Cómo es que ellos pudieron pintar y describir dispositivos los cuales el dogma conocido no acepta que pudieran haber tenido, como son los tubos electrónicos al vacío, aviones, helicópteros y naves espaciales? ¿Cómo ellos podrían saber detalles del planeta Urano y Neptuno que nosotros hemos redescubierto recientemente con la misión del Voyager 2? El dogma conocido como historia aceptada no proporciona ninguna respuesta y ya es tiempo para desecharlo. En ausencia de evidencia sería oportuno comenzar a creer a los sumerios y lo que ellos nos dejaron escrito y reflejado sobre los Anunnaki. Existe otra razón del por qué se pensaba en los Anunnaki como que eran dioses. Ellos fueron nuestros creadores. Según los archivos sumerios, los Anunnaki aterrizaron en la Tierra hace aproximadamente 450.000 años, en un tiempo en que la evolución de la Tierra estaba en el punto de los homínidos.
Inicialmente los Anunnaki vinieron a la Tierra, no para jugar a ser Dios, sino por una razón más práctica. Para recolectar minerales para su uso en su planeta. La dificultad en la minería pronto hizo que fuese demasiado duro para ellos, entonces tuvieron la idea de crear un trabajador esclavo. El gobernante de su planeta, Anu, le dio la orden a su hijo Enki, quien trabajaba en la misión de la Tierra como principal científico genético, que creara un nuevo ser, un obrero. Este ser tenía que ser lo suficientemente adelantado como para que pudiese realizar trabajos complejos, es decir, más adelantado que cualquiera de los animales disponibles, pero también menos adelantado que los propios Anunnaki, para que estos pudieran justificar el no tratar a los nuevos seres como personas morales y así poder usarlos como esclavos. La solución de Enki fue crear un ser genético e híbrido entre los homínidos terrestres y los Anunnaki. Después de muchos experimentos fallidos, relatado con detalles en la épica sumeria de Atreides, por fin tuvieron éxito. El resultado fue el Homo sapiens. Los líderes Anunnaki encontraron que estos nuevos seres llenaban sus expectativas y los pusieron a trabajar en las minas y en otras partes de sus colonias que incluyeron a la antigua Mesopotamia. Los primeros hombres trabajaron para sus dioses. La palabra semítica, avot, que en el presente se interpreta como el culto, literalmente significa trabajan para. Este fue el principio de la relación entre hombres y dioses. Los primeros hombres no rindieron culto a sus dioses, solo trabajaron para ellos. ¿Cómo, entonces, evolucionaron los humanos de una raza esclava a una civilización? Esto pasó gracias a Enki. Mientras la asignación de Anu fue crear una raza de esclavos, el corazón de Enki quiso más. Supuestamente él quiso jugar a ser Dios y crear un ser a su imagen y semejanza, similar a él, no solo físicamente, sino también mentalmente, intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente, incluyendo todas las habilidades psíquicas. Y eso fue lo que hizo. Al principio los otros líderes Anunnaki estaban enfurecidos y trataron de destruir la creación de Enki. Sucedió que la última edad de hielo estaba por acabar en ese momento y un gran diluvio barrió la Tierra. Fue un evento completamente natural, pero el líder Anunnaki, Enlil, decidió usarlo para librarse de la creación de Enki. Enki, sin embargo, frustró su plan salvando a un grupo de humanos guiados por uno que vino luego a ser conocido como el supuesto Noé. La transformación del animal esclavo en la persona moral inteligente y emocional que nosotros llamamos ser humano, se activó por Enki, quien concedió un regalo de amor a sus preciadas criaturas. Esta casualidad se cuenta con mucha distorsión, como es de costumbre, en la Biblia. La serpiente, Nahash, en hebreo original, que tiene muchos otros significados. Quien sedujo a Adán y Eva en el pecado, fue Enki. La fruta que ellos comieron, no fue una manzana, ni cualquier otra fruta física. La palabra, fruta, que es utilizada allí, tiene un significado sexual. Adán y Eva no comieron fruta, ellos tuvieron sexo. Tener sexo o amor fue, en lugar de estar comprometido a la reproducción. Como todos saben, la conducta sexual humana es notablemente diferente de cualquier otra especie. Los animales procrean, los humanos tienen sexo. Esta diferencia es el resultado de lo que Lord Enki hizo a una pareja humana ese día en el Edén, el nombre sumerio original del que el Edén bíblico derivó. Precisamente como Enki predijo y planeó, concediéndoles a los humanos el hacer el amor, sabiendo, en el lenguaje del Antiguo Oriente, fue un disparador que abrió el potencial espiritual más alto y una de las formas psíquicas de la emoción humana más alta llamado amor. Un hombre y una mujer ya no son animales, son ahora seres morales dotados de la capacidad más alta por conocer y amar. Todo esto fue gracias a Lord Enki, a su hermanastra y compañera de amor ocasional en la creación del ser humano. Ella fue la científica Anunnaki de la vida, Lady Nimta, llamada también Mami, por los sumerios, la madre de todos los hombres. La palabra para madre es mamá, mami, o algo similar en cada idioma en la Tierra. Esto enfureció a los otros Anunnaki, incluyendo a Enlil, pero eventualmente aceptaron la hazaña de Enki y les concedieron a los humanos los elementos esenciales de civilización y les permitieron vivir lado a lado con ellos. Los humanos se repartieron en tres regiones: Mesopotamia, Egipto y el Valle Indo. Estas fueron las tres civilizaciones humanas más antiguas. Los Anunnaki mantuvieron la cuarta región, Tiu Mun, para ellos como su puerto espacial. Esta región lleva hasta la fecha el nombre de un líder Anunnaki. Nosotros la llamamos la península de Sinai, pero lleva el nombre de un dios semítico antiguo, Sin. Sin reinó sobre la región, mientras su hijo Tamás, o Semes del Acadio, Sen, ESH, significando cohete y fuego, vistió su uniforme de águila y un objeto reloj con alas en cada muñeca comandando los funcionamientos diarios del puerto espacial. Esto era lo que nuestros antepasados conocieron como sus dioses. Ellos no eran dioses en el sentido religioso y no existía religión como tal. Los dioses no eran una cuestión de creencia. Las personas vivieron lado a lado con ellos en ciudades construidas por los obreros humanos bajo la dirección de arquitectos e ingenieros Anunnaki. Las personas podían ver y oír a sus dioses, y si eran privilegiados podían hasta tocarlos. Algunos humanos particularmente privilegiados consiguieron tener sexo con ellos.
No había necesidad ciertamente de creer en ello. Los dioses eran para los antiguos como lo son hoy para nosotros nuestros presidentes u otra figura. Ellos hacen leyes que nos dicen qué hacer y pueden gustarnos o detestarnos, pero no dudamos de su existencia. Esto es lo que los dioses eran para nuestros antepasados. Los llamados templos eran literalmente casas de los dioses, llenas de artefactos tecnológicos como son nuestras casas en el presente, y que para nuestros antepasados les parecían mágicos, y siempre que los dioses volaban, usaban sus naves, no magias o palos de escoba. La última aclaración que necesitamos hacer sobre los dioses Anunnaki es su inmortalidad. Los antiguos pensaban en sus dioses como inmortales. Sin embargo, no eran inmortales en sentido sobrenatural. Ellos podían morir en un accidente o en una guerra, y la radiación era también mortal para ellos como lo es para nosotros. Cuando la nube radiactiva de la explosión nuclear en la península de Sinai explotó encima de Sumer, los dioses corrieron por sus vidas. Su llamada inmortalidad era su largo e indefinido tiempo de vida. Por ejemplo, Enki llevó el primer grupo de Anunnaki que aterrizó hace aproximadamente 450.000 años en la Tierra, y todavía estaba vivo hacia el año 2024 AC después que Sumer fue envenenada por la radiación, arriesgando su propia vida. Enki atravesó la Tierra envenenada en un intento de salvar a las personas que quedaron allí. El investigador Cesaria Sitchin cree que la duración del periodo de vida de los Anunnaki era el resultado de cómo evolucionó la vida en su planeta, el cual completa su órbita alrededor del Sol en 3.600 años terrestres, lo cual hace que 3.600 años terrestres sean apenas un año del suyo. Nilsfrid defiende que los Anunnaki probablemente extendían sus vidas a través de una tecnología biomédica avanzada. Los textos antiguos también relatan que los Anunnaki revivieron personas muertas. Esto suena sobrenatural, pero hay que tomar en cuenta que era difícil para los antiguos establecer cuándo exactamente estaba muerta una persona. Quizás aquellos que fueron revividos con éxito por los Anunnaki no estaban verdaderamente muertos. La relación entre dioses y hombres era así como lo he descrito anteriormente, no solo en Mesopotamia, sino que a través de todo el mundo antiguo. Muchas personas piensan en el mundo de hoy como un pueblo global. Esto era aún más así en la antigüedad. Los Anunnaki podían volar en una nave hacia cualquier parte del mundo, tal como nosotros lo hacemos en la actualidad. Ellos tenían la ventaja de que tenían al mundo entero bajo un solo mando, el suyo, al contrario del mundo de hoy que está dividido por políticas, religiones y países. Los dioses de todas las otras tierras eran los mismos Anunnaki, solo que eran conocidos y llamados por nombres diferentes en los variados idiomas. El rey egipcio era Marduk, su padre Pita era Enki, su hermano Thoth eran Ingestida. Los Anunnaki a veces también tenían sus propias líneas políticas y las divisiones o separaciones ocasionales ayudaron a expandir la civilización a lo largo del mundo. La civilización antigua de Mesoamérica fue comenzada después de que Thoth fuese derrocado por Marduk Ra. Thoth dejó Egipto con sus seguidores fieles y atravesó el Océano Pacífico y se dirigió hacia Mesoamérica donde se convirtió en el dios Quetzalcóatl. Después que los líderes de Anunnaki aniquilaran su propio puerto espacial en la península de Sinai con armas nucleares, Enlil fue a América del Sur a buscar nuevos metales, haciendo minería, operando, refinando y construyendo nuevos medios de embarques espaciales junto a su hijo, conocido en el antiguo Medio Oriente como Iskur, Adad o Tesu, siendo allí conocido como Viracocha. ¿Cómo conseguí este conocimiento increíble sobre el mundo antiguo, tan opuesto a los dogmas enseñados en las escuelas del mundo? Para dar el justo crédito donde es debido, el asombroso trabajo de recuperar este conocimiento olvidado y suprimido por la censura de las instituciones de poder del presente. Quien me reveló todo este conocimiento fue el gran estudioso Cesaria Sitchin, nacido en Rusia, criado en Palestina, educado en la Escuela de Economía de Londres y que luego vivió en Nueva York hasta su fallecimiento. Sitchin recopiló información durante 60 años de investigación, escribió 9 libros en los que ha perfilado su mirada fresca en las antiguas escrituras de alrededor de todo el mundo en su forma original, sin la interpretación dogmática de las instituciones establecidas, él describió la historia de la Tierra y la civilización humana tal como los antiguos lo grabaron. Su trabajo ha servido como un pilar para el trabajo de muchos otros investigadores, incluso Alan Alford, Neil Friart, Jim Nerf, y para mí mismo. Ahora sí que sabemos con la lógica apropiada quiénes eran los dioses antiguos, podemos hacernos la pregunta de ¿por qué no vemos más a ellos ni a sus avanzadas tecnologías entre nosotros? ¿Y por qué no los hemos visto durante los últimos siglos? ¿Dónde se fueron? En el transcurso de mi investigación he encontrado que toda la evidencia apunta a que los dioses Anunnaki fueron vencidos y forzados a irse fuera de la tierra por el dios Yahweh Jehová de la judeocristiandad en el periodo de 2000 a.C. al 1000 d.C. El problema empezó alrededor del 2000 a.C. cuando los Anunnaki estaban luchando entre ellos sobre si el hijo de Enki, Marduk, conseguiría su deseo de tomar el mando sobre los asentamientos humanos de los otros dioses Anunnaki. En ese tiempo, algo muy extraño le estaba sucediendo a un hombre de descendencia sumeria llamado Aberram.
Él recibió las instrucciones de algún dios de mutilar su pene y hacer el mismo a todos los varones en su casa y a todos sus descendientes. Desafortunadamente, el único documento conocido hasta ahora que relata este evento directamente es la Biblia hebrea que, como les demostraré en un momento, ha sido editada de una manera muy perjudicial. Se atribuyeron los hechos de muchos dioses diferentes al presunto dios, haciendo muy difícil de determinar hoy en día realmente qué dioses hicieron, a menos que hubiera otro documento aparte de la Biblia que relacione este evento, ya que todos los otros documentos antiguos son mucho más claros, identificando a los individuos involucrados, ya sean dioses u hombres. Las instrucciones de la mutilación corporal hacen muy improbable el hecho de que el dios que las dio fuera uno de los Anunnaki, ya que no existe evidencia alguna de que cualquiera de los Anunnaki haya actuado alguna vez con esa crueldad insensata. No podría nombrar a ningún líder Anunnaki que hubiese deseado que cada hombre, generación tras generación, sufra tal mutilación y tortura que indudablemente dejará cicatrices para toda la vida y lo priven para siempre de disfrutar el sexo pleno. El prepucio del pene es el tejido erógeno primario en los hombres, su levantamiento reduce grandemente el placer sexual para ambos compañeros, haciendo incluso en algunas ocasiones que resulte hasta doloroso tener sexo. La circuncisión es una atrocidad contra la humanidad y contra la naturaleza. Los varones de todas las especies en tierra que tienen penes tienen prepucio. Está allí por una razón. El dios que dio tales instrucciones a Abraham fue el dios Yahvé del judaísmo. La primera aparición de Yahvé en la tierra de la que tengo certeza es en el tiempo del Éxodo y la creación del Estado de Israel en 1433 AC. Fue para entonces que la historia de humanidad fue reescrita creando la versión falsificada de ella, y aún continúa enseñándose hasta el presente día. Esta versión falsificada de la de historia es el libro del Génesis y la Biblia en general. Promulga el dogma de un Dios que creó el universo, después el hombre fue creado imperfecto puesto que requiere corrección quirúrgica en cada individuo, después juzgó a la mayoría de sus criaturas como inferiores y los puso en subordinación a sus personas escogidas, la raza maestra judía. Los primeros cinco libros de la Biblia, incluso el Génesis, estaban compuestos por Moisés bajo la dirección de Yahvé. En su mayor parte consiste de versiones revisadas y distorsionadas de documentos históricos sumerios creados mil años antes, mucho más exactos y detallados. Es un hecho, es historia y está registrado. La Biblia copió todo de los sumerios. Y si la Biblia mintió en esos datos que fueron copiados y engañaron al mundo hasta que ahora se descubrió la verdad, ¿por qué no creer que también nos engaña en todo lo demás? Para decir verdad, yo no acreditaría nunca más en una persona que mintió una vez pero tratándose que te mienta. Perdería cualquier respeto que haya tenido con él. Esto no es mi imaginación, esto no es persecución religiosa, esto es historia y está registrada, repito, es un hecho y es comprobable y están registradas en las tablillas de arcilla de los sumerios. La historia bíblica de la creación de la tierra y los cielos es una versión revisada y distorsionada del texto sumerio que describe la formación del sistema solar tal y como era enseñada a los sumerios por los Anunnaki. La historia de la creación de Adán y Eva es una versión revisada y distorsionada de la versión detallada y técnicamente exacta de cómo y por qué los Anunnaki crearon a la humanidad a través de la ingeniería genética. En ambos, la creación de la tierra y del sistema solar, el dios judeo-cristiano es culpable de plagio, está tomando créditos de algo que él no hizo. Y si hoy en día alguien se atribuyera de datos de terceros y publicase como propios, sería posible realizarse acciones judiciales por plagio. ¿Se comprende? No es que estoy atacando, solo me remito a los hechos y a la interpretación de los mismos. Él no creó el universo, eso fue hace alrededor de unos 15.000 millones de años, mucho antes de él. El Sol y los planetas del sistema solar se condensaron de una nube de gas y polvo por procesos naturales hace 4.6 mil millones de años, y Dios no tuvo nada que ver en ello. Los primeros humanos fueron creados por el señor Enki y Lady Ninti del décimo planeta del sistema solar y no por Yahvé. La primera aparición del dios judeo-cristiano fue cuando él vino a la Tierra en 1433 AC para establecer una nación que le rendiría culto. El significado de la palabra original es trabajar para él quizás 600 años antes, cuando instituyó la bárbara práctica de mutilación genital masculina. Pero, respecto a la creación de la humanidad, Yahvé hizo más que solo tomar el crédito para él. En su versión falsificada de la historia que se le ha enseñado a las personas los pasados 3.500 años, ha reducido al Lord Enki, nuestro verdadero creador y benefactor más grande que ha existido, a un diablo. Enki aparece en la Biblia como el Nahash, la serpiente quien sedujo a Adán y Eva a pecar. Con esto, no solo ha denigrado a nuestro creador y bienhechor, sino que ha etiquetado el pecado, aplicándolo al acto de expresar la emoción humana más alta que es el amor, esa misma emoción que nos ha hecho humanos, es un indicador del verdadero propósito del dios Yahvé judeo, cristiano, la represión y destrucción de la humanidad. ¿Quién era Yahvé realmente? Era un dios en el mismo sentido en que los Anunnaki son dioses, él era un gobernante, un cabecilla de estado. La diferencia principal es qué tipo de gobernante era.
Si uno deja todas sus descripciones de lado como el creador y el dios benévolo del universo y lo ve como lo que realmente era. Porque solo conocemos sus supuestas historias que se atribuye como propias, todas contadas de su lado, a su propio beneficio, quitando los derechos de los demás y hasta quitando, por no decir robando, regiones que jamás le pertenecieron. Para crear su propia nación para gobernar, necesitó un lugar para ser poblado por él y por gente. Escogiendo para ello un linaje de personas con órganos genitales mutilados que trabajaban en Egipto, él los llevó fuera de Egipto hacia la tierra palestina que había escogido para hacer su estado de Israel. Claro, la tierra no estaba vacía ya que había personas viviendo allí. ¿Qué hicieron bajo la guía de Dios Yahweh estas personas escogidas a las personas oriundas de ese lugar? Lo mismo que hicieron de nuevo en el siglo XX, cambiarlos de sitio, a puntapiés fuera de sus casas, tomar algunos como los esclavos y matar al resto. Como los Anunnaki, él era también una fuerza física real, no un mito en las mentes de las personas. Algunos pensadores se preguntan cómo es que pudieron los judíos escapar tan fácilmente de las tropas del faraón y derrotar a todas las personas originarias de Canaán, quienes pusieron resistencia contra la invasión, a pesar de que los judíos nunca fueron guerreros particularmente buenos. Camino a su tierra prometida, ellos saquearon bárbaramente la gran ciudad de Jericó. Esta fue ciertamente una atrocidad. Jericó era la ciudad más vieja de la tierra, construida alrededor de 8500 AC, en un tiempo en que las personas todavía no habían aprendido a vivir una vida de pueblo, mucho menos construir una ciudad totalmente desarrollada. Jericó fue construida obviamente por los Anunnaki, no por humanos, aunque en esos días, los humanos ya vivían lado a lado con los Anunnaki y algunos vivían en Jericó. Como la ciudad más vieja en la tierra y una importante fortaleza Anunnaki, fue una fuente de valores culturales por miles de años. Los judíos la destruyeron. Esto fue una atrocidad, pero la pregunta es, ¿cómo pudieron hacerlo? Jericó era un fuerte Anunnaki importante y ciertamente muy bien protegido. ¿Cómo pudo una chusma armada con armas no más avanzadas que hachas, lanzas y flechas vencer a una ciudad Anunnaki fortificada con guardias armados con armas láser? Los judíos mismos dicen, por supuesto, que su dios Yahweh les ayudó a hacerlo. Y de hecho así fue. Una cuidadosa lectura de la Biblia revela que cuando los judíos estaban marchando de Egipto hacia su tierra prometida, había un algo volando sobre sus cabezas. Los relatos del otro lado del conflicto confirman esto. Yahweh fue responsable de las atrocidades que dirigió y fue su nave la que venció las defensas puestas por los pobladores originales de Canaán y sus líderes Anunnaki. Así es como el dios judeo-cristiano forzó a los Anunnaki y sus fieles seguidores humanos fuera de Palestina, en un reguero sangriento. Sin embargo, controlar a Israel solamente, no fue suficiente para Yahweh. Él quiso tomar el mando de la tierra entera de los Anunnaki, los creadores y protectores de la humanidad, para pisotear a la indefensa humanidad hacia la esclavitud y declive. 1500 AC se lucharon largas y amargas guerras en Israel, encabezadas por Yahweh y los líderes Anunnaki del resto del antiguo Medio Oriente, Marduk de Babilonia, Asur de Asiria y Sin de Arran. Los siglos de amarga guerra desgastaron y cansaron al antiguo Medio Oriente y los Anunnaki perdieron la partida. Los griegos consiguieron ver a los Anunnaki quienes también eran sus dioses en su edad homérica. Ya para el tiempo de los grandes filósofos griegos los Anunnaki se habían ido del escenario político del antiguo Medio Oriente y los griegos retuvieron solo memorias distorsionadas y descoloridas de sus dioses, forzados por Yahweh fuera del antiguo Medio Oriente. ¿Hacia dónde se fueron los Anunnaki? Se establecieron en Europa, se volvieron los dioses de los antiguos europeos quienes no eran bárbaros como se ha creído, sino que fueron guiados por los Anunnaki para establecer una alta civilización. Pero Yahweh codició también Europa y lo consiguió haciendo fluir ríos de sangre humana, tal como era su costumbre. Roma fue un plan hábilmente creado. Al principio parece que existió otra cultura bajo el amparo de los Anunnaki. Los dioses romanos que fueron copiados de los griegos y estos últimos eran Anunnaki. Existe una duda. Mientras que la cabeza del panteón romano generalmente se piensa que fue Júpiter, un paralelo del Zeus griego, tiene determinado que viene a ser la misma persona de Hitite Baalí el Samás semítico, el comandante de funcionamientos espaciales de los Anunnaki, la cabeza del panteón romano también era conocido como Júpiter. He encontrado que la sugerencia que nos da Cesaria Sitchin es muy creíble, de que Júpiter es un juego de palabras significando Jehová, el nombre en latín para Yahweh. Si la cabeza del supuestamente panteón pagano romano, es decir, Anunnaki, era realmente Yahweh disfrazado, muchos misterios se vuelven menos misteriosos. El papel histórico de Roma se pone más claro, transformando al judaísmo en cristianismo, extendiendo así el poder de Yahweh desde Palestina hasta Europa, para luego conquistar todo el planeta. Entonces, ¿quién era Jesús el Cristo? Esta es ciertamente una pregunta muy difícil de contestar, sin embargo, existen algunas pistas. Un documento filtrado del Estado del Gobierno americano afirma que un extraterrestre que fue recuperado vivo de un ovni chocado en 1949. 2 años después de los choques de Roswell en el cual se recuperaron solo cuerpos de extraterrestres.
Les dijo a sus interrogantes militares que hace 2000 años sus antepasados plantaron una criatura humana en la Tierra para ayudar a los habitantes de Tierra a desarrollar una civilización. Esta información solo era vaga y no se obtuvo la identidad exacta o información de trasfondo sobre este Homo sapiens. Indudablemente, si esta información fuese liberada al público, causaría pánico mundial. Probablemente nunca sabremos si esta información es auténtica o no y la verdad sobre Cristo será difícil de excavar. Sin embargo, mientras la verdadera identidad y misión de Cristo son un interrogante difícil, el asunto está mucho más claro con respecto a la Iglesia cristiana. Esta era claramente un instrumento de la tiranía de Yohe, extendida por toda Europa y fue la razón por la cual los últimos Anunnaki fueron forzados fuera de la Tierra. Y por lo que el gran conocimiento científico y tecnológico que nos legaron fue eliminado, razón por la cual Europa y el mundo fueron arrojados a la Edad Oscura durante casi 2000 años. La Iglesia sostiene la versión falsificada de la historia mundial conocida como la Biblia hebrea, y la renombró como el Antiguo Testamento. La verdadera historia, así como todas las otras ciencias, fueron suprimidas de la manera más atroz, quemando la biblioteca de Alejandría y torturando y matando a todos sus estudiosos. Y de nuevo, había algo real, y no meramente una fuerza imaginaria, detrás de todos estos eventos. ¿Cómo pudo San Pablo, él solo, someter a casi toda Europa y al mundo civilizado de ese entonces, a esta dogmática religión? ¿Cómo pudo un solo e insignificante grupo de personas, como lo eran los primeros cristianos, llegar a darle a la Iglesia tanto poder en la Edad Media? Solamente veo una explicación, que fue Yahvé quien tomó el mundo. Esta hipótesis se apoya en una sangrienta evidencia. En cada lugar en donde estaba teniendo lugar la conversión a la cristiandad, se podía ver todo siempre de esta misma manera, un ejército de fanáticos cristianos matando gente en masa, incendiando ciudades y pueblos, siendo siempre el mismo adversario, los paganos, es decir, los seguidores fieles de los Anunnaki. Ahora sabemos que los dioses paganos no eran mitos, sino visitantes de carne y hueso de otro planeta, quienes crearon a la humanidad. Se pone claro, entonces, que los blancos reales de la celosa destrucción cristiana no eran los creyentes en los dioses paganos. Yo diría, seguidores, sería la palabra correcta, ya que no se puede hablar seriamente sobre creer o no creer en la existencia de alguien a quien se le puede dar un apretón de mano. También está claro que una chusma de fanáticos armados con arcos, flechas y lanzas no podrían haber representado una seria amenaza para viajeros espaciales que poseían cohetes, rayos láser y maquinaria pesada. Por consiguiente, de nuevo se vuelve creíble que la Iglesia cristiana fue ayudada por el Dios judeo-cristiano en sus despreciables actos. Esto vierte mucha luz acerca de quién debió ser este Dios. El veredicto está claro, Dios es el más grande delincuente que este planeta ha visto alguna vez, una gran fuerza cósmica apoyada en la destrucción y decaimiento que supone un grave peligro a la humanidad, y que en estos momentos lleva la delantera, el mundo entero está ahora sumergido bajo su oscura nube. Tenemos la respuesta a la pregunta de Mencken acerca de lo que pasó con los grandes dioses antiguos. Primero, ellos fueron forzados a salir fuera del Medio Oriente Antiguo y luego después fuera de Europa. Su último hogar en la Tierra fue la antigua Rusia, y cuando esta también fue cristianizada a fuego y espada, los dioses tuvieron que dejar la Tierra y partir en sus naves. Muchos de ellos probablemente regresaron a su planeta de origen, pero otros pudieran estar más cerca, es decir, no más lejos que la Luna. Sí, la Luna. Allí existe suficiente evidencia de la existencia de bases pertenecientes a agentes no humanos inteligentes y los recuerdos antiguos de los dioses proporcionan fuertes pistas acerca de quiénes son estos agentes. Un dios Anunnaki muy conocido es el Sinse mítico cuyo nombre sumerio original era Nanar. Él siempre fue considerado el dios de la luna. Dadas las prácticas no sobrenaturales que han resultado ser las características de los viejos dioses antiguos, existen buenas razones para creer que el título de Nanar, sin el dios de la luna, tenía un significado literal, él era el comandante de la base en la Luna. El hecho más fascinante es que hay evidencia que él todavía se encuentra allí en la actualidad. Para los hititas, Nanar, sin era conocido como él. Él era la cabeza de su panteón, cuyos otros miembros prominentes eran su esposa Ashura, Ningal, y sus hijos Baal, Utu, Samash, y Anat, y Nana, Ishtar. La palabra, él también existe en hebreo donde significa, Dios viniendo del acadio, Ilu. Aparece en la Biblia, y una de mis áreas de investigación actual es la de indagar si en algunos de los casos, esta palabra, en la Biblia supuestamente monoteísta, realmente pudiera referirse al dios Anunnaki Nanar, Sin. Hay más todavía. La historia registra que un hijo del alto sacerdote Sin, el ciudad de Arran, bajó a la península árabe para comenzar un culto a su dios y fue allí que el nombre de él fue cambiado para Alá. Nanar, Sin, él y Alá son todas una misma persona, el hijo del primogénito de carne y hueso de Enlil, un Anunnaki quien fue puesto a cargo de la base. Por supuesto que esto no es lo que los musulmanes piensan de Alá, aunque lo reconocen como el dios de la luna y hay suficiente simbolismo de la luna en el Islam. Mahoma convirtió a Alá básicamente en otro Yahvé, y es mi creencia que esto no sucedió sin la estrategia de Yahvé.
La evidencia habla por sí misma, mientras Europa es obviamente muy importante en el mundo actual, el Medio y Cercano Oriente es una región vital y sumamente importante. Es después de todo, la cuna de civilización. Para tener el dominio mundial, no es suficiente controlar solo una parte del mundo, aunque sea una parte importante. Se debe controlar el mundo entero. No es suficiente para Yahvé controlar Europa e Israel a través de la judeo-cristiandad, sino que también necesita controlar el Medio y Cercano Oriente a través de Islam. Tomó provecho de la situación. Después de que los Anunnaki dejaron el cercano Medio Oriente, las personas que vivían allí continuaron rindiéndoles culto. El jefe de ellos en ciertas tierras era Sin, el conocido como Alá. Y así, las cartas se jugaron hacia las manos de Yahvé, simplemente él asumió la identidad de Alá y envió a Mahoma para crear una nueva religión en la cual Alá se volvió otro Yahvé, la luna. El verdadero Nanar, Sin, el, hola, no andaba cerca para protestar el robo de su identidad. El cronometraje confirma mi hipótesis. Todo esto estaba sucediendo exactamente al mismo momento que Europa y Rusia caían en el oscurantismo de la cristiandad. ¿Qué evidencia tengo de que Nanar, Sin, el, hola está actualmente en la luna con su compañía entera? Además de la evidencia general para una base activa no humana en la luna, se rumorea ampliamente en ciertos círculos que los astronautas americanos no fueron muy bien recibidos por los operadores de esta base. Simplemente, los yanquis fueron informados de que no eran bienvenidos en la luna y que debían regresar por donde llegaron. Misterios TV tiene filmaciones de las bases en la luna. ¿Te gustaría ver el video de las bases alienígenas en la luna? Visita misteriostv.blogspot.com.br. Continuamos con el relato. Como resultado de esto, el programa de la luna fue apresuradamente abandonado. Yo también sospecho que los soviéticos nunca fueron allí, no porque ellos no pudieran, sino porque ellos ya sabían de esto. Si la base de la luna está bajo comando Anunnaki como sospecho, su falta de hospitalidad hacia los embajadores del tío Sam es bastante comprensible. El imperialismo americano actual, odiado por el resto del mundo, está etiquetada como conspiración judía por muchos y que es casi ciertamente un tentáculo de Yahvé. La meta a la que sirve es la meta de Yahvé. La destrucción de humanidad a través de la esclavitud y el deterioro de las cualidades que nos hacen humanos, las cualidades que el orden que nos dio al hacernos seres morales. Yahvé realmente debe de estar muy agradecido con el sistema americano, ya que ha elevado su sucio trabajo a nuevas alturas con sofisticadas técnicas como son las mutilaciones de pechos, mutilaciones gastrointestinales y químicas, fomentando y engañando a las personas que con estas mutilaciones serían más bellas y seductores. La estadística en la tasa de circuncisión y el nivel de influencia judeo-cristiana en la vida cotidiana en EU y el resto del mundo occidental nos revelan mucho. Los Anunnaki no están muertos. La base de la luna todavía se sostiene muy bien. No hay duda que ellos están trabajando en modos de lucha contra Yahvé al igual que muchas personas aquí en la Tierra y como la órbita del décimo planeta, el planeta hogar de los Anunnaki, lo trae cerca de la Tierra cada 3.600 años lo hará de nuevo, ya que Yahvé no es el legislador del universo y no puede repeler la ley universal de gravedad. Aquí hay algo que explica un poco más este asunto. En el otoño, en noviembre de 2001 había terminado mi estudio del material antiguo presentado por Sitchin y me encontré personalmente con Cesaria Sitchin, Jill Freer, Robert Baubal otras figuras en una conferencia de conexiones cósmicas en Sedona, AZ. Fue entonces que cambié mi mecánica de estudiar únicamente el material antiguo para unirlo con el presente y ver cómo nosotros podríamos librar la Tierra de los parásitos y encaminarlo por el sendero correcto en paz y amistad con nuestros hermanos y hermanas de otros planetas. El primer problema era llenar el hueco en donde Sitchin acaba su historia de los Anunnaki, en 2024 hasta el presente. Este es un hueco de 4.000 años. No necesité deducir exactamente cuándo, cómo y por qué los Anunnaki dejaron la Tierra y cómo se realizó la transición de la Tierra de un gobierno público Anunnaki al presente gobierno encubierto, que es el gobierno en la sombra. Yo medité esta pregunta durante algunos meses y en mayo del año 2002 alcancé mi teoría actual. Mi teoría presente, es que en algún tiempo remoto, nuestro sistema solar era una olla fundida para gentes de diferentes estrellas. Los Anunnaki, quienes vinieron acá desde el décimo planeta del sistema solar, son producto de esa comunidad, y el legado fue continuado cuando nos crearon a nosotros a través de ingeniería genética. La Luna es el cuerpo más antiguo en el sistema solar, algunas de sus piedras tienen 5,3 mil millones de años, y que este hecho, un planeta propio. Pero entonces, esta feliz comunidad fue invadida por un poder colonial galáctico que buscaba esclavizar completamente este círculo de cuerpos, el Mulmul, nuestro sistema solar como se le llama en los textos antiguos. Este poder colonial como lo he explicado anteriormente es el dios judeo-cristiano. Como afirmé, fue así como fue pisoteado todo el conocimiento antiguo y la civilización avanzada en la Tierra y el mundo fue empujado hacia el oscurantismo hasta el Renacimiento.
Aquí tengo que reconocer la contribución de Robert Baubal, a quien conocí en noviembre de 2001 en la conferencia de conexiones cósmicas. Su trabajo me ayudó a deducir un secreto muy importante. Resulta que todas las grandes figuras medievales como Isaac Newton, quien nos ayudó a traer el mundo donde la ciencia había reemplazado grandemente a la religión, tenía fuertes conexiones con la mitología esotérica egipcia, y fue esto último lo que los inspiró a proponer a la ciencia atreverse a ir contra la iglesia. Como expliqué anteriormente, contrariamente a lo que se nos ha enseñado, nadie excepto los judeos cristianos han tenido una religión, se las han impuesto. Los antiguos sumerios, los babilonios, los egipcios y otros no tenían religiones dogmáticas. Sus enseñanzas no eran la fe, sino que el conocimiento científico y la verdad, en lugar del dogma. Sus dioses realmente no eran dioses, ya que no eran algunos espíritus, sino extraterrestres de carne y hueso. Y los dioses egipcios eran los mismos dioses anunnaki sumerios. Los textos esotéricos egipcios antiguos no eran otra cosa que el complejo conocimiento científico de los anunnaki. Ese fue el origen del renacimiento. Le debemos nuestro conocimiento científico de hoy principalmente a una revolución religiosa, en la cual algunos se atrevieron a desertar del dogma católico y convertirse a la religión egipcia, que realmente no era en absoluto una religión, sino un sistema antiguo difícil de comprender. La razón por la cual es tan importante esta revelación es su implicación política, o debo decir quizá exopolítica. Así como la biología es el estudio de la vida, la exobiología es el estudio de la vida extraterrestre, de la misma manera como la política es el estudio de relaciones de poder entre las naciones de la Tierra, así la exopolítica es el estudio de relaciones de poder en el espacio exterior. Piensa en esto, parece que por lo menos en esa fase temprana, las metas de los yahwistas eran sacar a patadas a los anunnaki de la Tierra y mantener a la humanidad. La judeocristiandad tuvo mucho éxito con eso durante muchos siglos. Pero ¿por qué repentinamente soltaron a la humanidad? ¿Por qué no nos quedamos en la Edad Media? Y la pregunta realmente importante es, ¿soltaron ellos el poder o no? Yo creo que la respuesta es no. Desafortunadamente ellos nunca dejaron el mando. Todavía están en el poder hoy en día. Creo esto, basado en lo que está sucediendo en el mundo de hoy, lo que pasó a lo largo de 20 siglos y lo que pasó a lo largo de todos los siglos anteriores. Según la teoría de Marx y Engels, explica cómo la humanidad ha evolucionado desde las sociedades comunales primitivas, a través de la esclavitud y a través del feudalismo hacia el capitalismo, y cómo el capitalismo, siendo todavía inestable, debe dar paso primero al socialismo y luego al comunismo. Ahora, Engels siguió los pasos de Darwin y apoyó su teoría en la hipótesis de que nosotros emergimos del salvajismo. Yo no lo culpo por esto, porque en ese momento, ellos no sabían la realidad, pero ahora sí la sabemos. El conocimiento de que el ADN es resueltamente un programa de computadora, refuta la macroevolución, y tenemos evidencia aplastante del conocimiento avanzado y la tecnología de la antigüedad, verificando la teoría de Sitchin del origen extraterrestre de la civilización humana, la cual comenzó avanzada. Así es que las sociedades comunales primitivas de las que Marx y Engels escribieron, no eran, después de todo, tan primitivas. El orden mundial esclavista que siguió está completamente de acuerdo con mi teoría que nosotros fuimos esclavizados por un poder colonial galáctico, y que el feudalismo medieval tenía claramente como vértice a la Iglesia Católica. Pero ¿qué hay de la predicción de Marx de que el capitalismo tiene que dar paso al socialismo y al comunismo? El razonamiento de Marx y Engels estaba claramente basado en la presunción de que la humanidad evolucionó por sí misma, libre de cualquier control externo. Así pues, el acuerdo o desacuerdo de sus predicciones con la realidad puede usarse para probar la presencia o ausencia de tales mandos externos. En particular, puede ayudar la respuesta a la pregunta de si los reptiles y yahwistas dejaran el control de la Tierra o no, en el momento en que el feudalismo dio paso al capitalismo, inmediatamente después del Renacimiento. Y aquí está mi teoría de lo que pasó. Cuando los pensadores europeos del Renacimiento redescubrieron las enseñanzas egipcias antiguas, ellos se asociaron principalmente con la diosa egipcia Isis. Sitchin ha demostrado que Isis era la tataranieta del líder Anunnaki Enki. Enki lideró una facción separada de los Anunnaki que era parcialmente de Sirio, ya que la madre de Enki era al parecer originaria de Sirio, la estrella más luminosa vista desde la Tierra. En la división de la Tierra, entre las diferentes facciones Anunnaki, Egipto antiguo perteneció siempre a los Enkitas. Fue esta quien construyó las tres grandes pirámides en la meseta de Giza. Los faraones intentaron copiarlos construyendo todas las otras pirámides, pero ninguna de ellas podría ni siquiera acercarse a las tres construidas por los dioses. La estrella Sirio, que siempre fue prominente en la tradición esotérica egipcia, no fue accidentalmente. ¿De qué manera es esto relevante? Parece ser que Isis era bastante valiente como para hacer múltiples esfuerzos por recuperar la Tierra, mucho después de ser esta tomada por los yahwistas, mientras que todos los demás Anunnaki huyeron en sus naves espaciales.
Como resultado de esto, existe en la Tierra una ciudad muy conocida que lleva su nombre. Esa ciudad es París. París fue fundada alrededor de 3200 AC y su nombre original en latín es Parisis, la ciudad de Isis. Esta fue una de las pistas más críticas que me dio la conferencia de Robert Vauban. A la luz de este conocimiento que Francia era un centro importante de iluminación, se acopló con algunos otros hechos curiosos, por ejemplo Josephine, la esposa de Napoleón, se consideró una reencarnación de Isis, el francés ha copiado muchos elementos egipcios y también el hecho de que contemplaran construir sus propias pirámides de piedra. Podría construirse un caso para la hipótesis de que la iluminación, renacimiento, que debilitó significativamente a la Iglesia Católica, no era más que otro esfuerzo de los Anunnaki, enquitas, sirianos, de recuperar este planeta de los yahudistas, el poder colonial responsable del desastre judeo-cristiano. Al parecer, este esfuerzo fue un éxito y un fracaso parcial. No fue completamente exitoso, ya que la Revolución Francesa no condujo un cambio de régimen permanente para devolver al antiguo Egipto a los Anunnaki. Pero fue un éxito parcial en cuanto a que el feudalismo dio paso al capitalismo. Efectivamente, el capitalismo es horrible, pero es un estado que no necesita controles externos. El capitalismo salvaje es un estado transitorio inestable, tiene que dar paso a algo más. Marx predijo que al comunismo, pero esa no es la única posibilidad, lo cual se los demostraré en un momento. Las contradicciones internas del capitalismo. Salvaje llevó a situaciones revolucionarias, formando a Rusia y Alemania, pero los dos países tomaron caminos drásticamente diferentes. ¿Por qué? Es aquí donde vamos acercándonos a Roswell como una guerra oculta entre los Anunnaki y los yahudistas tomando un nuevo giro. Creo que la Guerra Fría realmente era la misma guerra cósmica con los soviéticos al lado de los Anunnaki y los americanos al de los yahudistas. Además, después de la Guerra Mundial y después de Roswell, la superpotencia americana no es otra cosa más que una continuación del Tercer Reich. Y Hitler era un judío. Esta teoría está basada en la ufología. Hay suficiente evidencia que el gobierno americano está trabajando con aliens malévolos. Si usted encuentra esto difícil de tragar, lea. La Agenda Extranjera por Jim Verfo. Sobre el secreto de la cima. El encubrimiento mundial de los ovnis por Sima Sigurd. Y yo creo que estos aliens malévolos son los mismos yahudistas. Además de ser esta la posibilidad más simple, hay dos conexiones que apuntan a ello. Estos son la conexión de la circuncisión del pene y la conexión de Cristo SJ12. La conexión con la circuncisión del pene. Fue Yahvé quien instituyó la mutilación del pene comenzando con Abraham. Es ciertamente bárbaro y causa un gran daño, pero generalmente es considerado una marca. Una vez cuando estaba explicando esto a alguien, escuché esta objeción. ¿Cuál es el propósito de una marca en un lugar que nadie la puede ver? Esta era una objeción válida y pensé durante algún tiempo sobre ello cuando me llegó la respuesta. Cuando usted es abducido por extraterrestres y lo revisan, el primer lugar que ellos buscan. ¿Cuál es? En las mujeres parecen principalmente interesados en los ovarios, atizando a través del ombligo, también la vagina consigue un poco de atención, pero en los hombres van directamente al pene. Existe la posibilidad de que esa fuese la intención de la circuncisión, para que la marca fuese vista por ellos. Si esto es así, obviamente apunta a una conexión entre la antigua institución de la mutilación del pene y las abducciones del presente que trabajan junto con el gobierno americano. La conexión Cristo MJ12. ¿Qué es el MJ-12? Es un grupo de alta clasificación jerárquica que controla las relaciones EU-Alien. El arma detonante aquí es que un documento gubernamental filtrado, se refiere a los extraterrestres plantando hace aproximadamente 2000 años en la Tierra una figura que obviamente implica a Cristo. ¿Pero cuáles extraterrestres? Este documento está hablando ciertamente sobre aquellos con quienes el gobierno está trabajando. Y ya le he dicho lo que pienso sobre Cristo, un agente provocador del poder de los yahudistas coloniales en una misión para encaminar a la humanidad hacia la oscuridad, que es lo que hizo el cristianismo. Son hechos, es historia y si no que alguien me corrija. Puedo citar un ejemplo de ello. La Inquisición. Pero hay miles de ejemplos, aunque solo citar, la Inquisición, alcanza porque implica casi todos los demás. Hay muchas otras pistas que indican que tanto Yahvé como Cristo, la judeo-cristiandad, la Iglesia Católica Medieval, el presente gobierno americano, y los extraterrestres que están trabajando con el Área 51 son todos lo mismo. Han sido expuestas conexiones entre el Vaticano, la mafia italiana y la CIA americana. El dogma judeo-cristiano es más prevaleciente en este país que en cualquier otra parte del mundo. Pero demos un vistazo al otro lado del muro de Berlín. ¿Qué evidencia tenemos de que los soviéticos estaban del lado de los Anunnaki? Antes de dirigirnos a la Unión Soviética, demos una mirada a la Rusia antigua.
las religiones paganas, es decir, las sociedades dirigidas por los Anunnaki y su desacuerdo con la judeo-cristiandad a lo largo del mundo, revela que los antiguos dioses paganos rusos eran los mismos Anunnaki y que la Rusia antigua fue su último lugar en la Tierra, después de que los yahudistas los habían echado a patadas de todo. Los otros lugares. Hace mucho tiempo vengo sospechando que la URSS era una continuación de la antigua Rusia. Por antigua Rusia quiero decir la Rusia pre-zarista, ya que el zar estaba claramente subordinado al dios cristiano y por lo tanto, un enemigo. Mis sospechas fueron confirmadas cuando mi padre me contó sobre la teoría de que el padre de Stalin era un Niazi. Niazi era la nobleza rusa antigua que proviene de la antigua Rusia pre-zarista. Otras pistas de que la URSS era un problema para nuestros enemigos extraterrestres y probablemente aliados de los Anunnaki, tiene que ver con la manera en que colapsó. Esto es algo que pasó cuando yo todavía vivía allí y puedo contarles la historia de primera mano. Poco después de que la URSS fuera declarada historia públicamente en 1991, un pequeño grupo de viejos líderes intentaron restaurarla con el famoso golpe, en el cual Gorbachev fue tenido bajo arresto domiciliario, en paro. Estuve allí cuando fue desplegada esa historia y vi lo que sucedió. Y lo que me encendió al final fue que cuando pasó todo y preguntaron a Gorbachev por televisión por lo que había pasado allí, entre sus contestaciones dijo esta frase, bien, yo nunca les contaré todo. Palabras exactas. En ese momento no podía entender exactamente lo que era, pero sabía que lo que él no estaba hablando era algo de superior importancia para la humanidad, equivalente a las grandes pirámides. En ese momento pensé poco, me parece que lo que Gorbachev no contó era algo relacionado con los ovnis y la principal razón por la cual la Unión Soviética se derrumbó. La verdadera razón del golpe. La otra bomba detonante es Chernobyl. Recientemente uno de mis camaradas que vive en la ex-URSS y es ingeniero, me señaló un artículo explicando con gran detalle lo que pasó allí. El artículo fue escrito poco después del desastre por uno de los principales ingenieros nucleares soviéticos, quien fue uno de los diseñadores originales de esta planta nuclear. No fueron los átomos, y no fue mala tecnología soviética lo que causó este desastre. Fueron las personas en el poder los culpables. Fue como si el reactor de la Unidad 4 estuviera destinada a explotar. Todas las acciones del personal fueron intencionalmente apuntadas a causar el desastre. Si el personal hubiera hecho algo diferente no habría habido ningún desastre. El reactor tiene un sistema llamado SAOL. Simboliza el sistema de emergencia para refrescar el reactor. Es un sistema diseñado precisamente para prevenir las fundiciones y una fundición es lo que rápidamente llevó a la explosión de Chernobyl. Las reacciones nucleares siempre sueltan mucho calor. Es física y no hay manera de detenerlo. En operaciones normales, este calor produce vapor que rota las turbinas de los generadores dándonos electricidad, pero en una situación de emergencia siempre debe de haber algo más para enfriar el reactor y eso es el SAOL. El SAOL consiste en reservorios de agua helada y bombas independientes para regar al reactor. La unidad 4 del reactor de la planta nuclear de Chernobyl explotó cuando el personal realizó un acto arriesgado en él. De hecho, el experimento era un enigma como que alguien pudiera diseñar tal experimento y por qué ninguna de las agencias dio la alarma, sino que en cambio, lo aprobaron. Básicamente ellos pusieron el reactor en un modo de operación desfavorable para probar la seguridad de planta nuclear. Es como probar la seguridad contra electrocución tocando en vivo un alambre de 10 kV y viendo si te mata o no. Antes del experimento, ellos cerraron la válvula del sistema de SAOL para prevenir la posibilidad de que alguien evitara esto. Pusieron cadenas y candados. No estoy inventando esto. Esto un hecho bien documentado. Ellos han confesado esto y creo que los equipos de rescate después del desastre vieron la válvula en ese estado. ¿Qué sucede con esto? El diseño del reactor no era tan malo y existían otros mecanismos de defensa. Pero dos fueron deliberadamente desactivados de una manera similar. Así es que, simplemente, si hubieran hecho tan solo una sola cosa diferente, no habría habido ningún desastre. Después de terminar de leer el documento, solo podía pensar que quienes deliberadamente explotaron el reactor, actuaron bajo alguna clase de hipnosis. Este es un hecho y puedo testificar que funciona. Entonces, hace algunos meses, leí que alguien vio un ovni la noche fatal, sobrevolando la planta nuclear. Les repito. Esto no es invento, fue un hecho público y salió en los medios. Ciertamente, el desastre de Chernobyl jugó un papel importante en el derrumbamiento de la Unión Soviética y la manera en que sucedió, indica que alguna entidad poderosa quiso derrumbar a la URSS. Lo más llamativo fue lo que mencionó el autor del artículo. Cuando él llegó al sitio donde la planta nuclear fue construida, iba en un taxi y mientras llegaban al sitio, hablaron sobre esta área y su belleza. Y el chofer le recordó que esa era la tierra más antigua, el lugar donde el Niazi se veía soplar escogió a su novia. Esto era casi increíble. El corazón de la Rusia antigua, el último lugar de los Anunnaki en la Tierra, no era otro que Chernobyl.
Ahora bien, el reactor LVNK usado en esta planta nuclear no era precisamente el mejor en el mundo, y algunas de sus fallas jugaron un papel importante en el desastre, pero había muchos reactores de LVNK en la Unión Soviética, y ninguno de los otros explotó. Porque explotó precisamente ese. Fue solo una coincidencia que ellos escogieran explotar precisamente este reactor localizado en el sitio que fue para los Anunnaki el último lugar en la Tierra, envenenando el sitio con radiación y así impedirles regresar allí. Yo no creo en que esto sea una coincidencia más. Nada está más cuidadosamente planeado que un accidente. Así es que esa es mi teoría de quiénes eran los tipos buenos y los tipos malos en la historia humana y en el espacio exterior y alrededor de nosotros. Los tipos malos todavía están al mando, pero han habido varios esfuerzos llevados a cabo por los tipos buenos para derrotarlos y volver a la Tierra y el sistema solar libre y pacífico, y la URSS fue el último esfuerzo. ¿Dónde es que están ubicados los tipos buenos? Aquí encontrarán un poco más de material que escribí hace algunos meses en anteriores correos electrónicos. Compruebe la sección de David Icke, el pedazo más chocante de verdades de Reptilian Connection. Pero así como Zachary Sitchin, Neil Freer, Al Alford, Jim Merz y otros David en su búsqueda de la verdad, se han planteado un secreto sumamente importante, lo que yo llamaría el secreto más grande, uno que va más allá de todos los grandes secretos que estos investigadores diligentes hayan destapado jamás y sin el cual nunca sabrá la verdad real. No existe una, sino dos diferentes fuerzas extraterrestres que han controlado este planeta y nuestra existencia en él. La primera fue la Anunnaki, aquellos que bajaron del cielo a la Tierra en Sumeria. Ellos vinieron aquí hace aproximadamente 450.000 años, al tiempo en que la evolución en la Tierra estaba en la fase del homínido. El salto inexplicable del mono, del homínido a Homo sapiens, el eslabón perdido, fue el resultado de un esfuerzo de la ingeniería genética por los líderes Anunnaki Enki y Nima, Ninti, a quien después llamaron Ninalpar. Hay una pintura de Nima que sostiene al bebé Adán incluso cuando ella exclama «Yo he creado». Mis malos lo han hecho, mientras Enki está de pie trabajando cerca con los frascos y tubos de prueba. Los textos antiguos dicen que esto pasó hace alrededor de 250.000 años, así como también han concluido los antropólogos modernos. Alrededor de 3.800 a.C. los Anunnaki dieron la civilización a los humanos, la majestad bajó del cielo, y apareció la primera civilización humana, Sumer en Mesopotamia, o Irak. Fue entonces que todo esto fue escrito para la posteridad en lápidas de arcilla que han estado allí desenterradas durante los últimos 150 años. Los Anunnaki se dividieron en dos clanes guiados por hermanastros y rivales políticos, Enki y Enlil, los hijos de Anu, el rey de su planeta. Nima, Ninti, Ninalpag era la hermanastra de ellos dos. Al principio de su misión en la Tierra, antes de la creación de hombre, ellos dividieron la Tierra entre sí. Enlil tomó el Edén bíblico, su base original en el este cercano antiguo, mientras Enki bajó a África para celebrar el dominio de ese continente entero. Con el tiempo, Enki estableció Egipto como su dominio primario. El clan de Enki era llamado Serpentino. Ese es sobre lo que David Icke habla cuando menciona las referencias antiguas a una, la raza serpiente. A pesar de las referencias serpentinas, las cuales eran específicas al clan de Enki, los Anunnaki, todos ellos, ciertamente no parecían reptiles. Ellos se nos parecían bastante, y esto es simplemente porque cuando ellos nos crearon, nos hicieron parecidos a ellos. Eso es donde el Elohim bíblico en plural dice: crearemos a Adán a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ellos eran tan parecidos a los humanos que eran sexualmente compatibles y muy encantadores. Esto, ciertamente, no sugiere seres draconianos parecidos a los reptiles. Las mujeres Anunnaki, las diosas, eran muy bonitas y tener sexo con una diosa era el honor más grande que un hombre antiguo, rey o noble, podría conseguir. No me imagino que esto fuese así, si se tratara de tener sexo con un reptil hembra. La principal diferencia física entre nosotros y los Anunnaki parece ser su altura. Ellos eran llamados, los altos, los Iluenacadio, y que, al traducirlo erróneamente, nombran, los dioses, dio lugar a la noción religiosa, la cual era previamente inexistente. Algunas fuentes sugieren que ellos fueran tan altos como 4,5 metros o 14 a 15 pies. Los textos sumerios no dejan ninguna duda acerca de la genealogía de los líderes Anunnaki. Enlil era el heredero legal del rey Anu, porque él nació de su esposa oficial, la reina Antu, quien también era su hermanastra. Sin embargo, él no era el primogénito. El primogénito era Ea, Enki, nacido de Anu y de una concubina. Nima nació de otra concubina, convirtiéndose en hermanastra de Enki y Enlil. Mientras Ea era el único hijo de Anu, él creció pensando que sería el heredero, como hijo primogénito. Entonces el útero de Antu vino Enlil a desafiarlo y volverse el nuevo heredero legal, debido a que su madre era la esposa oficial de Anu y su hermanastra. No es entonces de extrañarse porque ellos fueron rivales políticos por el resto de sus vidas. Esto vierte alguna luz de por qué el clan de Enki puede haber sido llamado Serpentino.
Los textos antiguos desenterrados no proporcionan, hasta ahora, información sobre la madre de Enki. Es completamente posible que ella fuera de un sistema estelar diferente que Anu. Esas personas eran ciertamente capaces de viaje interestelares. Hay evidencia que este es el caso. Un autoproclamado canalizador dice que su nombre era Isis y ella vino de Sirius con algunas conexiones de Orión. Yo considero dudosa la información proveniente de estas fuentes, pero en este caso corrobora otra evidencia. Isis es el nombre de una diosa egipcia muy conocida. Pero pocas personas saben que no era así como los egipcios la llamaron. Ellos la llamaron a este Teo hasta que fue más probablemente su nombre real que Isis era la versión griega. Todavía el resto del mundo la conoce como Isis. La Isis egipcia era la bisnieta de Ra y la hermana, esposa de Osiris. Ra era el hijo del primogénito de Enki, lo cual convierte a la Isis egipcia en la tataranieta de Enki. Todavía las personas le ponen el nombre de sus antepasados a sus hijos. ¿Qué pasa si Isis es señor, la madre de Enki, e Isis Jr., su tataranieta, la Isis egipcia? Si esto fuese así, en el caso de Isis señor, Isis pudiera ser un apodo, en lugar del nombre real. ¿Cuál era el nombre original? Yo creo que era AST. Hay una fuente que indica el nombre real de Anu era An, lo que concuerda con los datos sumerios, que Anu era derivado de Anu, que su esposa, la reina Antu realmente era Ante, y que la señora conocida como Ninna, Ninti, o Ninalsak fue nombrada SNT cuando nació. El nombre de SNT no aparece en ningún texto sumerio, según mi conocimiento, pero es muy probable que este fuera su nombre original. Su nombre más temprano en la tierra era Nin, más, la gran señora, o la señora exaltada, y esto parece un título de elogio. Ella era muy atractiva cuando era joven y deseada por Enki y Enlil. La aparente estructura gramatical de sus nombres masculinos y femeninos sugiere a AST como el nombre original más probable del cual se derivó a AST o hasta en Egipto. Los egipcios asociaron a su Isis con la estrella Sirio. La evidencia viene en círculo completo así, al parecer, una de las concubinas de An, que fue la madre de Enki, se llamaba AST y venía de Sirio. Además, este es el nombre de la estrella en sí como la llaman la gente de esa estrella, de cómo los habitantes de la estrella llaman a sus estrellas, el nombre AST parece plausible. Pero ¿qué hay acerca de la conexión reptil? ¿Cómo esto hace serpentino al clan de Enki? La misma fuente que habla sobre An engendrando a Ea, Enki, Anen, Enlil y SNT también habla sobre una antigua e importante raza estelar llamada ARIAN. Ellos son, según informes recibidos, altos y llamados los hombres reptiles. Son mencionados en el pasado como que estuvieron involucrados en los asuntos de tierra. Desde hace mucho tiempo he estado preguntándome quiénes eran los ARIAN, hasta que un día, la etimología me golpeó que ARIAN sonaba bastante parecido a Orión. Ahora recuerde que el mismo canalizador que dice que la madre de Enki también era de Sirius, también dice que ella tenía algunas conexiones con Orión. Podría ser que ella tenía algunos genes arios. Si esto es así, y si Arian es Orión. El clan de Enki, entonces, tiene sus genes serpentinos de ARIAN a través de Sirio y AST. Esto también explicaría por qué los egipcios consideraron la constelación Orión tan importante. Las tres grandes pirámides de Giza están exactamente en el mismo orden como las tres estrellas del cinturón de Orión, Sida Orionis, Epsilon Orionis y Delta Orionis. Aquí es donde uno debe preguntarse. ¿Cómo podían ellos tener genes reptiles y sin embargo verse como los Anunnaki, ser totalmente sexualmente compatible con ellos, y ser tan atractivos como los otros Anunnaki que probablemente no tenían genes reptiles, y con nosotros los humanos? La misma fuente que habla sobre los ARIAN dice que esos seres reptiles que ya son muy evolucionados no parecen los reptiles sino que se parecen más bien a nosotros. Este era el caso con el ARIAN. Tal evolución no se encuentra sin precedentes en la Tierra. Así aparece que el clan Anunnaki, serpentino, de Enki no era físicamente reptil como parece que piensa David Icke, sino que se parecen a nosotros pero tenían algunos elementos reptiles dentro, lo cual todos nosotros probablemente tenemos. ¿Qué tipo de personas eran ellos? ¿Eran buenos o malos? Toda la evidencia apunta a que Enki y sus descendientes fueron los benefactores más grandes de la humanidad. Y la tataranieta de Enki, Isis Jr. Parece haber sido la iluminadora de la humanidad y alguien lo suficientemente valiente para haber continuado jugando su papel mucho después de que los Anunnaki fueron sacados de la Tierra. Ella fundó la ciudad de París, llamada muy a menudo Ciudad de Luz, y le dio su nombre latino original es Parisis. Ella guió a Juana de Arco, a los iluminados franceses y los otros portadores de luz y conocimiento del Renacimiento. La historia de los Anunnaki, desde hace 450.000 años hasta el 2024 a.C. está muy bien relacionada con las evidencias de los trabajos de Sechania Sitchin. Sitchin no inventó esta historia como un cuento de ficción, él relata lo que ha sido pasado a nosotros en relatos antiguos de todo el mundo, principalmente de Mesopotamia, Canaán, Egipto, y América Antigua.
Los textos que él cita son textos muy antiguos, no sus propias escrituras, y los incrédulos pueden ir al Museo Británico, al Louvre, Persia, Ermita, y otros museos importantes para verificar que esos textos antiguos son reales. El problema con Sitchin es que él falla en relatar lo que sucedió fuera del periodo de tiempo mencionado anteriormente. Él no intenta encontrar el origen de los Anunnaki antes de que vinieran a la Tierra. Sitchin oculta lo que yo considero el secreto de secretos que va más allá de los secretos destapados sobre los Anunnaki. Que después de los Anunnaki vino otra raza alienígena a la Tierra, y echó a patadas a los Anunnaki fuera de la Tierra, y que son ellos los que secretamente gobiernan la Tierra entera hasta ahora. Al mismo tiempo, cuando Sumeria fue destruida por la nube radiactiva desde la península de Sinaí, donde dos líderes Anunnaki destruyeron su propio puerto espacial, Sodoma y Gomorra, y algunas otras ciudades fueran destruidas al mismo tiempo con todo y sus residentes inocentes porque los guerreros creían que su enemigo estaba allí escondido, algo raro pasó con un hombre sumerio llamado Ab-Ram, algún dios vino a él y le hizo mutilar su pene y hacer lo mismo a todos sus hijos y descendientes. Desde entonces pasaron unos 6 siglos y esos descendientes salen después fuera de Egipto hacia su tierra prometida, desplazando, esclavizando, o matando a sus inocentes moradores originales, saqueando las maravillosas ciudades, y creando el Estado de Israel. ¿Quién era el Dios de Israel a quien ellos llamaron Yahweh YHWH, Jehová en latín e inglés, el cual es el responsable de todas esas atrocidades? Toda la evidencia apunta a que este dios no pudo ser ninguno de los Anunnaki. Es más, esta evidencia señala que este dios era muy diferente de los seres humanoides, es decir, nosotros, los Anunnaki, los Sirianos, los Arian, y otros. Así es que fueron los yahwistas quienes reemplazaron a los Anunnaki. La misma fuente que habla sobre Arian los llama lagartijas o pequeños reptiles. Ellos son los que están hoy en el poder. Su mayor poder es eso del disfraz que es la razón por la cual incluso son principalmente desconocidos. Ellos falsificaron la Biblia para atribuir a Yahweh todos los actos de creación hechos por los Anunnaki. Ellos fabricaron el Corán para nublar a las mentes de los seguidores de Alá quien realmente es el Sinanar uno de los Anunnaki, y lo convierte en otro Yahweh que es como está actualmente en el Islam de hoy. Ellos tomaron el centro de comando de los Anunnaki en el Monte Moria, la montaña de la dirección, en Jerusalén, con su equipo de comunicación interplanetario. El hecho que este lugar hoy sea el lugar más restringido en el mundo y sea el por el cual se luchan fieras guerras sin fin en el Medio Oriente sugiere que algunos equipos milenarios podrían estar operativos allí hoy. Es esta toma del control de las instalaciones y medios Anunnaki, por otra raza alienígena disfrazada, lo que ha causado confusión a todos los que han intentado resolver este enigma, al venir con respuestas equivocadas. Fue Sitchin quien trajo la verdad acerca de los Anunnaki. Originalmente él era mi héroe, pero ahora cuestiono su agenda real y el efecto de sus trabajos en el conocimiento de la verdad. Dada la cantidad de investigación que ha hecho él en esta área no hay manera alguna que él no conociese acerca de la realidad de los reptiles y yahwistas. Él conoce la verdad pero se niega a hablar sobre ello. Terminando su historia en el 2024 a.C. Les deja a sus lectores adivinar o suponer lo que pasó en los 4000 años restantes de entonces hasta ahora. Neil Freer, un idealista irremediable que ve a las personas de la Tierra como perfectamente informadas, construye una teoría de que los Anunnaki dejaron la Tierra en 1250 a.C., aun Sitchin, quien raramente va más allá de sus 2024 a.C. muestra un caso de líder sin sosteniendo negociaciones en la Tierra en la ciudad de Arán en 555 a.C. Error. Ni siquiera una vez desde el momento de nuestra creación la humanidad ha sido libre. Hemos sido continuamente propiedad de nuestros creadores hasta a fecha. Es solo que cambiamos dueños de las manos de los Anunnaki a manos de los reptiles y yahwistas. El investigador de conspiraciones y escritor Jim Nertz está muy familiarizado con el trabajo de Sitchin y cuestiona la verdadera agenda de Sitchin. Cuando lo conocí y le hablé sobre eso, él no estaba consciente de las influencias extraterrestres aparte de los Anunnaki, construyó su teoría que los Anunnaki eran reptiles siniestros que entraron a escondidas y clandestinamente gobiernan la Tierra hoy. David Icke parece ser de la misma línea de pensamiento, después de haber comparado, al parecer, a la antigua raza serpiente con los lagartos y yahwistas de hoy y probablemente ha salteado el hecho que no todos los Anunnaki eran de la raza serpiente, solamente el clan de Enki. Ha habido dos diferentes fuerzas alienígenas involucradas en nuestra historia, uno está ligado a sacar conclusiones totalmente erróneas y a vivir en una ilusión y culpar de nuestros problemas a alguien que es no es de culpar. Anteriormente mencionamos la fuerte evidencia de este holocausto nuclear, la gran cicatriz negra de la Tierra en la parte sureste de la península de Sinaí y las piedras teñidas de negro que muestran señales de haberse fundido instantáneamente por un intenso y extremo calor. Hay más evidencia. Se han encontrado niveles de radioactividad superiores a los normales en el Mar Muerto, en el sitio de Sodoma y Gomorra, que fueron aniquiladas al mismo tiempo.
y en la propia tierra de Sumeria, un reciente estudio ha encontrado que alrededor del tiempo de la destrucción de Sumeria hubo allí un cambio súbito del clima, cuya naturaleza es consistente con una precipitación radiactiva nuclear. La fecha sugerida por el estudio es el mismo año 2024 a.C. dada por Sitchin. Sitchin explica por qué todos estos sitios, las antiguas ciudades sumerias, Baalbek, el complejo de Giza, la instalación de Leirin y Nalsag en Monte Carmel, el puerto espacial en el Sinaí, Jerusalén, Delfi, y otros, se construyeron exactamente donde ellos se ubicaban o se ubican sus ruinas hoy. También explica por qué se erigió y cayó cada ciudad antigua, reino o imperio de la manera que lo hizo y en el momento que se hizo. Pero no tome mi palabra para ello. Lea, usted mismo los trabajos de Cesaria Sitchin. Su honesto trabajo erudito sobre los Anunnaki está incluido en sus tres primeros libros. El duodécimo planeta, la escalera al cielo, y las guerras de dioses y hombres. El primer libro comienza con el primer aterrizaje de los Anunnaki en la Tierra hace unos 450.000 años, y el tercer libro termina con la guerra nuclear de 2024 a.C. Como lo he dicho anteriormente, sus libros más tardíos deben ser tratados con cautela, porque allí él deja de dar nueva información sobre lo que pasó después del 2024 a.C. y comienza a repetirse eternamente, siguiendo intensamente, al parecer, una agenda que alimenta una versión filtrada para que la gente no pondere demasiado acerca de lo que pasó antes de 450.000 años o después del año 2024 a.C., para que uno no averigüe una verdad chocante. Solamente difiero con Sitchin respecto a los asuntos de los Anunnaki en la Tierra de hace 450.000 años al 2024 a.C. La idea en otras materias, sobre todo en los detalles astronómicos sobre Nibiru, el planeta de Anu, más allá de aquellos dados por Sitchin, mis pensamientos sobre de dónde vino ese planeta y todo acerca de los reptiles. Hay fuerte evidencia de que los Anunnaki y sus sanadores puedan haber podido realizar exitosamente un trasplante de cabeza. Los nativos nos dijeron muy claramente que ellos, algunas veces pudieron juntar de nuevo al cuerpo una cabeza de su vida y le pudieron devolver la vida al ser que había sido decapitado. La mejor evidencia es la historia de Orisis, Isis, Horus y Seth, y es enseñado en las cátedras de Historia del Antiguo Egipto. Vamos a repasarlo. Osiris se casó con su media hermana Isis cuando su medio hermano Seth decidió usurpar su trono. Él usó una artimaña para conseguir que Osiris se acostara en una caja en el momento en que Seth y sus conspiradores cerraron la caja, lo llenaron de plomo fundido y lo tiraron al mar. La doliente Isis estuvo buscando a su amado hermano marido, y eventualmente encontró la caja con su cuerpo. Ella pensó en intentar revivirlo, pero antes de que ella pudiera deducir cómo, Seth encontró el cuerpo y lo cortó en 14 pedazos que esparció por todo Egipto. Isis, de nuevo, estuvo buscando las partes de su querido hermano y marido y las encontró todas, menos su pene. Para ese tiempo, el cuerpo de Osiris estaba tan mutilado que revivirlo estaba difícil. Sin embargo, increíblemente, y es un hecho histórico, Isis tuvo un niño de Osiris antes de que sus restos fueran puestos finalmente a descansar. Este niño fue llamado Horus y estaba destinado a ser el vengador de su padre. ¿Cómo pudo Isis tener un niño de Osiris después de que este murió y su cuerpo fue cortado en 14 pedazos? Algunos han sugerido que Isis extrajo el semen de su cuerpo y se impregnó con él. Sitchin señala que esto no pudo ser porque Isis no pudo encontrar el a su pene. Mi creencia es que ella creó las células de esperma de sus células somáticas por medio de meiosis artificial. Usted sabe de biología celular, sabe que las células somáticas normales de los humanos tienen un cromosoma diploide establecido, es decir, 46 cromosomas, mientras que los gametos, el esperma y los óvulos tienen un cromosoma haploide, es decir, 23 cromosomas. Todas las células somáticas se dividen por mitosis, un proceso que produce dos células hijas con cromosomas idénticos a aquel de la célula padre. El esperma y los óvulos se forman por la meiosis. La meiosis es un proceso que parte en dos el juego de los cromosomas seleccionando al azar 23 de los 46 cromosomas para ser retenidos. Esta es la razón por la cual cada padre contribuye solo con la mitad de sus genes para formar un bebé y esa selección es al azar. Los dos gametos se combinan para dar al niño un nuevo juego de cromosomas diploides y el niño hereda los rasgos de ambos padres de una manera impredecible. Creo que Isis reprodujo este proceso artificialmente para impregnarse de su marido muerto incluso sin tener su falo, y esta es una prueba del nivel de avance de la tecnología biomédica de los Anunnaki. Si en la actualidad se desarrolla esta técnica, ¿por qué Isis no podría haber hecho lo mismo? Continuamos. Horus creció para cumplir su propósito de luchar contra Seth y vencer a Osiris. En su temprana niñez él fue muerto por una mordedura de escorpión, pero fue revivido por el dios de la magia Thoth, que Sitchin demuestra convincentemente que era una misma persona con la poca conocida deidad sumeria Nin, Dis, Zeta y De, Da, un hijo de Enki. Horus y Seth lucharon hasta que Horus venció a Seth usando un arma ingeniosa.
Los estudiosos de la corriente principal de mitología egipcia no están seguros qué clase de arma era, pero un análisis cuidadoso de la descripción y pintura antigua revela que eran tres cabezas de proyectiles ojivas independientes teledirigidos. Horus trajo a juicio y ejecución y tomó prisioneros a Seth y a sus camaradas. Cuando Isis lo vio decapitar a los camaradas de Seth, acercándose al mismo Seth, tuvo piedad de él. Seth asesinó a su querido hermano, marido, pero también Seth era su hermano, y lo liberó. Seth escapó a la península de Sinai y como muestra Sitchi en las guerras de dioses y hombres, esto sembró las semillas para la segunda guerra de la pirámide en la cual el río de Nilo fluyó rojo con sangre humana y la gran pirámide fue vaciada de su maravilloso y milagroso equipo, incluyendo el equipo para guiar naves espaciales. Horus estaba tan enfurecido de que Isis liberó a Seth que decapitó a su propia madre. Pero entonces Thoth corrió a la escena y reunió de nuevo su cabeza y la revivió. No hay duda que tuvo éxito con esta resucitación. Todos los eventos antedichos tuvieron lugar mucho antes de la aparición de la primera civilización humana, y en tiempos mucho más postreros de los egipcios y griegos, Isis ya estaba bastante activa guiando a sus seguidores. Como lo conté, Isis parece haber sido la iluminadora de la humanidad y fue muy valiente de haber continuado jugando ese rol mucho tiempo después de que el resto de los Anunnaki fuera arrojado a puntapiés de la Tierra. Aparentemente, Isis no sufrió daños o secuelas del ataque de cólera de su hijo, en que él cortó su cabeza. Su resurrección por la mano de Thoth fue un verdadero acto de magia. Pero, por otra parte, como lo dije ya al principio, creo en la tercera ley de Arthur C. Clarke que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Tengo curiosidad por saber si Isis se desaparecía a sus seguidores egipcios con una gran cicatriz alrededor de su cuello o no. Parece que no. Según mis conocimientos, ninguno de sus retratos muestra cicatriz. Y si su resurrección y la unión de su cabeza fue mágica, la magia no debe de haber dejado cicatriz. Planeo verificar esto a través de la visión remota. Les recomiendo leer Sis Kinder. En conclusión, los Anunnaki y sus sanadores pudieron reunificar una cabeza desunida sin secuela o pérdida, entonces serían capaces de poder hacer un trasplante de cabeza de manera similar. Entonces pensemos en esto. Inteligencia de los orígenes humanos, el gobierno del mundo oculto, etc. El surgimiento y caída súbita de Sumer, la civilización humana más antigua en la Tierra, el increíble conocimiento sumerio, los trabajos megalíticos cuya ubicación y estructura precisa encajan en las instalaciones espaciales postuladas por Sitchin. La evidencia de guerra nuclear en la antigüedad. El holocausto nuclear de 2024 a.C. es un hecho histórico incuestionable. No tiene que tomar mi palabra, mire la fotografía satelital de la gran cicatriz negra en la faz de la Tierra, vaya a la península del Sinai y mire las piedras teñidas de negro por el calor, vaya al Mar Muerto con un radiómetro y tome lecturas de radioactividad, lea los textos de los antiguos sumerios que describen la muerte en el aire proveniente de la nube radiactiva, o eche una mirada precisa al estudio independiente del tiempo mostrando un abrupto cambio de clima con una precipitación radiactiva precisamente en el año 2024 a.C. ¿Qué tiene que ver esto con Yahweh? Mucho. Porque todo este asunto está bien documentado en el libro del Génesis. Es la historia de Sodoma y Gomorra, los precursores a Hiroshima y Nagasaki. Los textos sumerios no dejan duda alguna que los ICBM, proyectiles balísticos intercontinentales, dejaron caer ojivas nucleares en Sodoma y Gomorra lanzadas desde África y pertenecientes a los Anunnaki. Pero simplemente porque los proyectiles fueron hechos por los Anunnaki no significa nada y permanece la pregunta sobre quién apretó el botón. La Biblia dice que fue Yahweh que destruyó Sodoma y Gomorra, así que si usted va a aceptar la Biblia como verdad literal, tiene que aceptar esto también. Yahweh ha admitido básicamente haber causado el holocausto nuclear. Hizo esto infiltrado en el centro de comando de misión de los Anunnaki y generando el trágico comando en la computadora, pero en cualquiera de los casos, estos son solo detalles que no cambian la esencia de la materia. Ahora, por todas las leyes internacionales e interplanetarias, el uso de armas nucleares contra civiles inocentes es un grave crimen de guerra. En la Biblia, Yahweh dice que Sodoma y Gomorra merecieron ser destruidas porque sus habitantes eran malos, pero hay evidencia de lo contrario. El épico sumerio con la lista de cinco ciudades junto con el puerto espacial en el Sinai que fueron destruidas. Sodoma y Gomorra eran solo dos de ellas. ¿Y las otras tres ciudades qué culpa tenían? Se puede afirmar que la crueldad justificó el daño colateral del crimen de lesa humanidad. El fin justifica los medios. Como resulta, dos facciones Anunnaki estaban disputando el mando del puerto espacial y según se alega, una facción lo destruyó para que no cayera en las manos de la otra. Pero ¿qué hay sobre las cinco ciudades de las cuales ninguna estaba ubicada en la zona restringida del puerto espacial? Las fuentes sumerias indican que los residentes de las cinco ciudades destruidas, incluyendo Sodoma y Gomorra, eran completamente inocentes de cualquiera de los crímenes que se le atribuyen en la Biblia.
Según las fuentes sumerias, su única culpa era que estaban albergando a una persona llamada Nabu, hijo del líder Anunnaki, Marduk, a quien la otra facción quiso asesinar sin importarles matar a civiles inocentes como daño colateral aceptable. Y así, las cinco ciudades fueron destruidas. Una lectura cuidadosa del Génesis revela que un hombre nombrado Abraham, esto fue antes de que él se renombrara Abraham, actuando bajo las órdenes de Yahvé, jugó un papel fundamental en estos eventos, y ciertamente que sin él, el asunto habría acabado de una forma distinta, y es muy probable que en este caso, la tragedia no hubiera sucedido. Este hecho hace indispensable examinar la naturaleza de las acciones de Abraham bajo las órdenes de Yahvé y la naturaleza de las órdenes mismas para determinar los motivos de Yahvé de estas acciones, para concluir si sus acciones eran buenas o malas para la humanidad, y si las consecuencias desastrosas de ellas eran o no las intenciones de Yahvé. La Biblia relaciona los eventos en cuestión en la Guerra de los Reyes, que comienza en el capítulo 14 del Génesis, precedido en los dos capítulos anteriores por la historia de Abraham. Abraham, la primera orden cuestionable se la dio Yahvé a Abraham en 2048 a.C., 24 años antes del día puesto. Y Yahvé dijo a Abraham: 1. Vete de tu tierra y fuera de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1, cita del hebreo original por Sitchin en las guerras de dioses y los hombres. 2. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y haré grande tu nombre, y serás bendición. 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Continuando con la nueva traducción mundial, la lectura apropiada de verso 4 del capítulo 12 del hebreo original se da de nuevo por Sitchin: y Abraham partió como Yahvé le dijo, y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando dejó Harán. Abraham claramente no estaba siendo enviado a unas vacaciones de placer, estaban enviándole en una misión para la cual le prometieron un gran premio. ¿Pero de qué se trataba esta misión? Podemos determinar esto remontándonos dónde fue Abraham, lo que hizo en su misión y de qué se trataba el premio subsiguiente. Después de una breve escala en Sechén y de una conversación con su jefe Yoke, ¿cómo es eso? ¿De qué manera? Radio portátil, telepatía. Abraham fue al Monte Moria, el sitio de la futura Jerusalén. Aquí es donde comienza la extraña negociación. Esto fue 400 años antes de que se construyera allí primer asentamiento humano. Si el sitio estaba en medio de la nada, sin agua para beber, y 400 años antes del primer asentamiento humano, ¿qué podría haber allí de interés para que Abraham lo visitara? Solo una cosa: el centro de control de la misión Anunnaki, el eje central de la misión Tierra. Todas las computadoras centrales vigilando la misión estaban ubicadas allí, y de allí emanaban todos los comandos. La orden para lanzar los misiles solo podría haber sido dada desde allí. Estoy seguro, usted podrá imaginarse que instalaciones de esta naturaleza tienen una gran seguridad. Dudo mucho que turistas casuales sean permitidos en el cuarto de guerra de la Casa Blanca, o en la base secreta desde donde se controlan las armas estratégicas norteamericanas en caso de una guerra termonuclear global. El centro de control de la misión Anunnaki era definitivamente no menos restringido. Esto nos lleva a la pregunta de qué hacía allí Abraham y con la bendición de quién. Ahora usted probablemente dirá: por supuesto que con la bendición de Dios. Bien, sí, él estaba actuando, de hecho, bajo las órdenes y con la bendición de Yahvé. El problema es que las instalaciones no pertenecían a Yahvé, sino que pertenecían a los Anunnaki. Si yo buscara la entrada a una base estratégica militar estadounidense durante la Guerra Fría diciendo que tengo el permiso expreso del presidente de Rusia, dudo mucho que sería bienvenido. La misma historia sería con Yahvé y los Anunnaki. Y todavía la Biblia aclara que Abraham estaba siguiendo las órdenes de Yahvé. Sostengo que debemos asumir que la Biblia dice la verdad y que Abraham fue, de hecho, enviado por Yahvé. ¿Cómo hizo, entonces, Abraham para colarse dentro del lugar más restringido en la Tierra, el propio centro de la misión Tierra? Hay una sola posibilidad creíble: un espía interior infiltrado. De hecho, ese espía podría estar nombrado en la Biblia. Leyendo el libro de Génesis 12:8 y 13:3 junto con Jehová, su traducción de Yahvé, referencias a un Talai. ¿Qué o quién es? Puede muy bien ser el espía del que estoy hablando. Los espías infiltrados operan calladamente, y de hecho, según la Biblia, nada importante sucedió durante la escala de Abraham en el Monte Moria, Génesis 12:8. La explicación más lógica es la natural: Abraham y su espía intercambiaron calladamente reportes e instrucciones de cómo proceder más allá sin ser pillado, y Abraham salió furtivamente para seguir para el sur, a Egipto. ¿Cuál fue el trabajo de Abraham en Egipto? Este es el tema en el Génesis 13:20. Usted puede leerlos por sí mismo, pero allí, básicamente no hay mucha información excepto que el faraón envió respaldo a Abraham dándole sus tropas y probablemente también dinero y equipo. ¿Por qué tal gesto caritativo? ¿Quién era este tipo Abraham para que el faraón egipcio gastara sus recursos gubernamentales en él? ¿Acaso el faraón era un estúpido?
No, el faraón era un estratega. La Biblia calla sobre este asunto, pero confrontando la cronología reunida por Sitchin en las guerras de dioses y hombres encontramos una pista. En ese año, 2047 a.C., hubo tumultos en Egipto y los faraones que gobernaban el Bajo Egipto, el Egipto Norte, no estaban sirviendo a los dioses egipcios tradicionales, es decir, los Anunnaki, de Mezcla Siria, como lo escribí anteriormente, sino que a alguien más. No estoy seguro si ese alguien era el misterioso Aten u otra entidad, pero es muy posible que fuese algo yahweísta. Aquí es donde uno comienza a preguntar cuál es el punto. Porque todo esto, la respuesta tiene que ver con la siguiente, Guerra de los Reyes. Sitchin ha comparado los archivos bíblicos de eventos sumerios y cananitas como la Guerra de los Reyes con los archivos originales de los sumerios y cananitas, y finalmente identificó a todos los reyes involucrados en esa guerra. Como resulta, la Guerra de los Reyes no era nada menos que un esfuerzo de los ejércitos humanos de asir el mando del puerto espacial Anunnaki. Obviamente la idea de ejércitos primitivos, a caballo o montando camellos, armado con las arcos, flechas y lanzas intentando tomar un puerto espacial es ridícula. Esto solo puede tener sentido si tuvieran el apoyo de algún Anunnaki poderoso, es decir, eran numerosos soldados carne de cañón para esto último. Y de hecho, el esfuerzo humano para tomar el puerto espacial se confirmó que provenía de una disputa sobre el control de las instalaciones entre dos facciones Anunnaki. Como lo escribí anteriormente, había dos clanes Anunnaki principales, los Elilitas y los Enkitas guiados por dos medio hermanos y políticos Enki y Elil. Los Enkitas son de quienes, sospecho, tenían alguna mezcla siria. Sirio está aproximadamente a 8 años luz y es la estrella más luminosa en el cielo, vista desde la Tierra. Ellos fueron los más grandes bienhechores de la humanidad. Esta no es una cuestión de creencia sino que un hecho histórico, en que sus descendientes fueron buenos debido a las buenas acciones que hicieron y que se han quedado grabadas en la historia. Como lo evidencian los antiguos archivos sumerios y lo corrobora la moderna antropología, los descubrimientos del genoma humano, fue Enki quien genéticamente diseñó a Adán y Eva, aunque la versión revisada de Génesis apuntada por Moisés lo haya relegado a una serpiente. El Nahash, traducido como, la serpiente, del famoso jardín de Edén, era Enki. Pero él no solamente nos creó, ese hecho por sí solo no hubiese tenido que ser glorificado, ya que todo el tiempo se crean animales de trabajo para su explotación, él hizo la segunda operación para hacer a los humanos creados libres mentalmente. De esto se trataba la fruta del conocimiento. Sin eso, teníamos todavía abejas de colmena, pequeños autómatas de trabajo en las minas. Y sus descendientes fueron también muy buenos. Isis construyó la ciudad de Luz y le dio su nombre Parisis, o París, y Thoth le unió de nuevo su cabeza desunida y la revivió cuando su hijo la decapitó en un ataque de cólera. Incluso, aparentemente sin cicatriz entre cuello. Ah, y Thoth fue el mismo que Quetzalcóatl mesoamericano. Hubo otro hijo de Enki quien, como el propio Enki, que se volvió víctima de mucha injusticia. Su nombre era Marduk y él también era conocido como Ra. Durante milenios se han dicho muchas cosas malas sobre él por otros dioses y por los hombres, pero el hecho que no hay una sola evidencia de algún mal hecho por él todavía. El dios bíblico obviamente tenía un problema con Marduk porque fue Marduk quien intentó propulsar a la humanidad a la era espacial en 3500 AC con la construcción de una torre de lanzamiento de cohetes en Babil y Babel. El esfuerzo en Babel por alcanzar los cielos no fue simbólico o mitológico. No estaba basado en nociones primitivas de una esfera celestial finita que descansa en ballenas o elefantes o cualquier otra cosa. Fue un práctico intento de alcanzar los cielos usando cohetes. ¿Por qué la torre entonces? Bien, no era una torre muy alta, solo una torre normal de lanzamiento de cohetes, como usted las encontrará en los puertos espaciales modernos. ¿Cómo es que los humanos pudieron diseñar estas cosas hace 5500 años? Obviamente ellos eran obreros aprendices dirigidos por un competente ingeniero. El ingeniero era Marduk, pero los elinitas no estaban contentos con la idea de que la humanidad se aventurara en el espacio, y la instalación fue destruida. Volviendo a Marduk, él constantemente era empujando a un lado y se le mantuvo fuera de los mandos, todo para lo cual quería el poder era para hacer cosas buenas para la humanidad. Durante uno de sus destierros, casi lo matan cuando lo enterraron vivo en la gran pirámide como usted leerá en las guerras de dioses. Y hombres, siguió preguntando. ¿Hasta cuándo? Y cuando el gobierno elilita de Sumeria tuvo más problemas que lo acostumbrado, él decidió que era el tiempo de actuar. Poniendo en correlación la cronología bíblica y la Sumeria, Sitchin ha concluido que Abraham fue enviado fuera de Arán en su misión por Yahweh por el año 2048 a.C. El mismo año cuando el rey Sulli Sumerio murió. Pero como resulta, cuando Abraham vivía en Arán, antes de salir de allí, no era él la única figura importante viviendo allí. El propio dios Marduk también estaba viviendo en Arán, en su destierro. Estos eran los días cuando los dioses y los hombres vivían lado a lado en las mismas ciudades.
y al parecer fue en 2048 AC cuando el rey Zuli murió que Marduk decidió que ya era tiempo de postularse, por así decirlo, para presidente. Así que ¿cuál fue el propósito de la misión de Abraham? No estaba relacionado con las actividades de Marduk y los otros Anunnaki. Abraham fue dirigido por Yahweh en vez de ser dirigido por cualquiera de los Anunnaki. ¿Qué hacía Yahweh entrometiéndose en los asuntos de los Anunnaki? Examinando los eventos históricos de la Guerra de los Reyes podemos ver que fue Abraham y las tropas puestas bajo sus órdenes por el faraón egipcio que impidieron a los reyes entrar en Sinaí para tomar el puerto espacial y regresárselo a Marduk y a su hijo Nabu. Después de que Abraham completó exitosamente su misión, fue rápidamente encomendado. Después de esos eventos, Yahweh habló a Abraham en una visión, diciendo, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sumamente grande». Génesis 15:1. Los versos inmediatamente precedentes del capítulo 14 mencionan una conversación con el rey de Salem, el centro de control de la misión, la región restringida la cual siglos más tarde se convirtiera en Jerusalén. Podemos suponer que allí tuvo lugar la conversación con Yahweh en la que Abraham fue reasegurado. De hecho, Sitchin señala que este lugar era tan remoto del resto de la acción que Abraham, ciertamente no hizo el largo viaje hacia allí si no hubiese tenido una cita en ese lugar. La cita era muy probablemente con Yahweh o con uno de sus espías. Puesto que esto todavía fue antes del momento X en el que el mundo antiguo se convirtió en polvo radioactivo, ellos todavía tenían que operar clandestinamente. Pero el momento de la sentencia llegó. Si Abraham no hubiera detenido a los ejércitos que intentaban tomar el puerto espacial, Marduk y Nabu probablemente lo habrían tomado, y el curso de la historia mundial habría sido completamente diferente. Pero la historia fue que luego del fracaso de la conquista causado por Abraham, los Anunnaki se reunieron en asamblea y decidieron aniquilar el puerto espacial para que nadie pudiera tenerlo. Pero, ¿cómo fue alcanzada esta decisión? ¿Por qué margen se tomó la resolución? ¿Hubo algún desacuerdo? Los dos más grandes disidentes eran Enki y Nirzak, quienes también fueron nuestros creadores, aquellos que más se preocuparon por nosotros. El texto sumerio registra que Enki, vencido e incapaz de poder hacer algo, dejó el cuarto. Se lanzaron 7 ICBMs llevando las ojivas nucleares en su misión mortal. Una fue dirigida hacia el puerto espacial y 5 fueron dirigidas hacia las ciudades entre que se pensaba que se estaba escondiendo Nabu. UMMM aniquilaron 5 ciudades abarrotadas de civiles inocentes. En un esfuerzo por atrapar a un solo sospechoso. Eso supera a Hiroshima o a los nazis en atrocidad. ¿Dónde fue enviado el séptimo proyectil? Los textos antiguos no dicen esto claramente, y Sitchin tampoco lo menciona, pero la evidencia física habla por sí misma. Observando la fotografía satelital de la península de Sinai con su gran cicatriz negra, sobre todo si usted ve la foto a colores, era claro que una de las áreas más fuertemente impactadas es la esquina sureste, donde está localizado el Monte Catherine. Este es el mismo Har S.A.G. llamada así en honor a Ninalzak, la señora de la montaña alta. Allí tenía ella la base médica junto con un poco de equipo para naves espaciales construido y mantenido por ella junto con Enki. Esa facilidad curativa mágica fue la última víctima del holocausto nuclear. La última víctima fue la propia gran civilización sumeria antigua. La explosión nuclear sobre el Sinai perturbó completamente todo el sistema del tiempo del cercano oriente y el Mediterráneo, tal descarga súbita e inmensa de energía. Es algo para lo que la madre tierra está completamente desprevenida y se formaron grandes nubes y vientos. El problema era que la nube consistía ahora de polvo muy radiactivo, y los vientos estaban llevando hacia el este del Sinaí directo hacia Sumeria, y la civilización más grande del mundo se perdió. ¿Y cuál fue el papel de Yahweh en esta tragedia? ¿Qué hacía él entrometiéndose en los asuntos de los Anunnaki y enviando a Abraham a que interviniera? ¿Estaba él intentando apartar el desastre o ayudó a causarlo? Para ser honesto, no veo cómo las acciones de Yahweh y Abraham pudieran apartar la tragedia, y debemos considerar seriamente la posibilidad de que estas acciones realmente fueron causadas por él. Usted puede preguntar, si no fueron